Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenida al directo de día lunes, hora 11 de julio de 2022. Mira esta belleza que vamos a volar. Se la voy dejando la vista previa ahí mientras vamos configurando y vamos esperando a que vaya entrando la gente. Poco a poco ya, vamos chequeando ahí a ver qué tal les va apareciendo. Pude instalarlo por fin el delivery del el PMDG del 737. Ah, ¿qué tal? Le pusimos el de Boa ahí para que aparezca con ese diseño. Yo creo que quedó pintudo. Ahí tenemos varias herramientas para este avión. Lo vamos a poner en plataforma. Vamos a tratar de hacer un plan de vuelo y meterle una ruta hasta La Paz, yo creo. Ok, a ver, me avisan qué tal les parece. Tenemos aquí esto de las alertas, aquí está dando esa espero. A ver, me salen los mensajes aquí del chat, la gente que va entrando. Bienvenidos todos. Vamos a ir viendo, espera que no me sale todo lo que están comentando. Oh, sí. A ver, creo que ahora sí ya sale. Creo que ahora sí me sale, dice Capi. Solo paso a saludar y a despedirme, es aniversario de mi pueblo. Ah, felicidad entonces, Reiner. Saludo igualmente. Gracias por darte la vuelta por aquí. Ahora sí, metámosle. Vamos a llevarlo a Wiruiru. Este es un Boeing 737-700. Vamos a ver qué podemos hacer con él. Llevémoslo a Wiruiru. Ahí está. Lo vamos a poner en plataforma. Reiner, ¿cómo va? Buenas noches. Y Oscar, ¿cómo va? Oscar Medina también, saludos. Vamos con este de acá. Vamos a hacer, a ver, el plan de vuelo aquí. Vamos a meterle de Wiruiru a La Paz. Perfecto. Flight Port. Aquí a 2020. 28.000 pies. Port. Y descargar. Y aquí le damos a más. Cargar. Desde este PC. Lo comparto para verlo después. Ah, ya, belleza. Gracias, Reiner. Ahí está el plan de vuelo. Eso. Yo creo que volamos de día, ¿no? Primer vuelo del día es a las 6 de la mañana. Ahí. Eso. Ahí. Primer vuelo del día de la mañana. Vamos a que cargue, porque esto tarda en cargar. Tarda nomás en cargar. Saludos ahí. María, buenas noches, señora María. Bienvenida. A ver, lo vamos a poner aquí los switches. Y aquí la radio. Como es pesado nomás el avión, hay que tenerle paciencia. Porque está muy bien detallado. Después de cuánto tiempo, la versión oficial de este avión ha salido. Creo que hace un mes. Mira, recién después de un mes lo estamos pudiendo probar. Y ya han habido varias actualizaciones. En teoría debería estar instalada la actualización final en este momento, la última, ¿no? Y de PMDG hay varias aeronaves que han estado en buena calidad desde el FSX. Igual en el FSX lo tenemos el 737. Lo vamos a estar probando para compararlo y que podamos ver sus diferencias, ¿ya? Gracias ahí por compartir el directo. Tenerle paciencia nomás. Incluye una versión de pasajeros. Ah, bueno, no lo leímos. El PMDG-737 ofrece numerosos winglets configurations. Configuraciones de winglets, al igual que aviónica. Modo carga y... Ah, bueno, no se pudo.
It's a big expansion, so it takes some time. Ay, ok. Dice que toma bastante tiempo al simulador. To compile it for the first time, you select a new airframe. Cada vez que vos seleccionas por primera vez una nueva categoría de estructura de aeronave. Toma nomás su tiempo, dice. Perfecto, ¿qué más dice aquí? Últimos 7 días. Después dice, each cada 737 conviene con su único ground handling environment, su ambiente de manejo en tierra. Cargo loaders, for freight, and VIP, ya, bueno, para los de primera clase, ¿no? También tiene. You can install many free 737 liveries using. Hay varias diseños para el avión de forma gratuita. A ver. Growing product line from Microsoft Simulator incluso DC-6. Hay desde el DC-6, 737, 747 y 777. Gimmer, buenas noches. Y Kevin también. Kevin Tapia, ¿cómo va? Saludos, Kevin. ¿Qué es Live? Boeing Company has built nearly 11,000. 11,737, dice, en Renton, Washington, USA, 19. PMDG le da bienvenida a todos los tripulantes de vuelo de PMDG hacia Microsoft Flight Simulator. You are a new PMDG crew member. Luxury Boeing Business Jet. Ah, mira, vos, también hay un ejecutivo. Dice, espere de que el simulador tome un tiempo largo para cargar cada 737 por la primera vez que lo cargas. Es normal que tome. This is normal and it is much faster on subsequent load. Ya que ya se vuelve cada vez más rápido a medida que lo vayas volando más seguido. Dice. No, seguro tiene que crear sus carpetas del avión y verificar los datos. Peor que se instaló una actualización en la tarde. Por eso es que también tarda un poco más en reconocerlo. Pero ahí vamos esperando, muchachos. Entró Roger José Colodoro, le dio like. ¿Cómo va, Roger? ¿Todo bien? Yo la primera vez que lo puse me asusté y pensé que no iba a abrir nunca. Pero cuando fui después retorné a la computadora, ya estaba el avión ahí en la plataforma. Sí sirve. Sí sirve. Tenerle paciencia nada más. Hay que tenerle paciencia. Pero a ver, cuéntenme qué más les ha ocurrido esta semana. ¿Vieron la rifa el día sábado? La noche del sábado hicimos la transmisión de la rifa solidaria de nuestro amigo Chris. Perdón, eso. Pero solo me acuerdo su apellido, Alcázar. Alcázar era. Christopher, creo que era. ¿Cuándo era? Pero lo bueno es que me dijeron de que pudieron alcanzar el monto necesario. Y así que nos alegra. Nos alegra por él. Le deseamos una pronta recuperación para que se mejore mucho mejor. A ver, ¿qué más podemos ver por aquí? Hemos tenido una buena racha esta semana en TikTok por el tema de los memes que hemos estado subiendo. El día jueves y viernes estuvimos con buena inspiración, parece. Y nos salieron, bueno, los memes, que ya estamos a 6,400 seguidores en TikTok. A ver si llegamos a los 7,000 hasta el domingo. Según las proyecciones, puede ser que lo logremos. En caso de que saquemos un video nuevo, sería más fácil de lograrlo. Vamos a estar buscando un nuevo chiste para que pillemos ahí un nuevo meme.
nota que tarda nomás en cargar esto, che. A ver qué más pillamos por aquí. Vamos a ir compartiendo en los grupos. Aprovechando. Aprovechemos, aprovechemos, aprovechemos. A ver aquí. Pam, 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 pam. Todo esto grupo vamos a ir compartiendo. Hasta que termine de cargar el video, el avioncillo. Eso es. Full spam. Full spam del directo hasta mientras. Eso es, ya está. ¿Cuántas veces se compartió ahora? Ya tenemos compartidos según la estadística 31 veces. ¡Qué belleza! A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice acá? ¿Qué tenemos? Vamos a chequear esto de acá. Aquí. Y en Instagram ya estamos en 816 seguidores. A ver si llegamos a 1000 hasta este fin de año. Che, ¿qué costarnos subir en Instagram? Nos está costando alcanzar la meta de los 1000. Ya va a estar, parece, a la canción. Cuando ya va a estar. Creo que sí. Debería ya. Ya vamos a estar casi unos 10 minutos esperando, ¿no? Mira, vos más bien no le pusimos escenario realista porque si no tardaría el doble. Pero a ver, vamos a chequear qué tal nos va aquí. Nick Dick, the deepest, sharpest inferred match of the universe ever. Review the very first image released from the James Webb Space Telescope, the world's most powerful space telescope. Capturing this was in awe in a day's work. Literally, Webb captured this image in less than a day, while similar images from Hubble can take weeks. If you held a grain of sand to the skies at arm's length, that speck is the size of Webb's view here. Imagine galaxies galore within in a grain. Why do some galaxies appear bent? The combine. Entonces todo esto de acá son las los universos. Estás diciendo que existe un la foto de la NASA que subieron, ¿la vieron? No estábamos leyendo ahí. Estábamos chequeando ahí. El primer encuentro de juventudes aymaras realizado este viernes. Ahí está, ya cargó. Por fin. Ya era hora. Ahí está, Viru Viru. No, pero yo quería en la plataforma. Yo lo quería en la plataforma para que lo prendamos. ¿Será que lo podemos cambiar? Tenemos luces. A ver, si prende la batería. Aquí, panel light. A eso pues nos poníamos en la forma nomás, muchachos. Me da rabia esto. No nos hace. No nos lleva. A ver, voy a ver si puedo.
remolque así súper rápido. A ver. ¿Cómo era? A ver, que me lleve, digamos, acá. Acá. Pucha, qué lejos, ¿eh? Acá. No me puede dejar más. A ver aquí. Cancel plan pushback request pushback. La espera dice. No lo botaron el avión ahí todo apagado. Como Fabio, Franz, Ricardo, voy a tener que escuchar sobre qué es lento. Pero es que no puedo darle reiniciar porque igual no me va a aparecer. No, tengo que darle desde el inicio. El agujero. Qué desgracia. Como le puse pues el plan de vuelo, se movió. Yo ya lo había puesto en la plataforma. Pero en teoría dijeron de que solo eso ocurría la primera vez. Era el plan. Pues iba mejorando. A ver aquí. Yo tenía un manual de C37 aquí. Checklist. A ver si funciona. Y vamos a poner la ruta. Aquí, aquí. Ya no pita 3-4, vamos a poner estacionamiento. Y aquí sería puerta 4. Y la salida instrumental era Salvi 1-3-4. A ver. Sí, esa era. Ahora sí. Vamos a volar. Ya debería dar. ¿Cómo va Juan? Juan, no te he visto en ninguna plantilla para jugar en el campeonato. ¿Qué ha pasado ahí? Hablemos de fútbol. Contame, a ver, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver. ¿Ah? ¿Tienes nuevos fans destacados? A ver, ¿quiénes son los nuevos fans destacados? Dice Juan Diego Marquat es el nuevo fan destacado. ¿Qué tal? Felicitaciones. Fabio también es fan. Ah, mira, viste, es verdad, la primera vez que se carga el avión es lo que tarda. A ver, en la plataforma. Ahora sí, pues. ¿Qué dice? Ah, no juego décadas atrás, dice. ¿Se ve o no se ve el avión? Sí. Mejor, ¿no? ¿Qué te dice que es el Chalipapa 2923? A ver. Bueno. Ahora sí viene lo chido. ¿Estamos con todo apagado? ¿O no? Y dice batería, alternador on. Aquí vamos a prender una lucecita de panel. A ver. ¿Qué dice lo primero que tenemos que hacer? Hay que encender las baterías, ¿no? En teoría, las baterías. Dice aquí: ground power, battery. A ver, a ver, a ver. Bueno, para que vaya más para arriba. APU, engine start, wiper, left, ground power.
¿No es acaso? Bueno, vamos a ver si aprendimos algo. Más arriba, ¿no? Engine, electric, hydraulic fuel pumps, no, battery, ah, aquí está. Battery on, que se haga la luz. Ahí está. Bolivia BFR. A ver. Saludos, Bolivia. Mira, estamos volando tu avión. Mira. Ahí está esa livery. ¿Qué te parece? Una belleza, ¿no? Sigo esperando a que se anime y nos ayude a hacer un livery para nosotros. ¿Ah? Pero a ver. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Quiero prender pues el panel, luces de panel. A ver, ya me quitó las luces. DC source, AC source, alternate path, pero me quitaste las luces. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí. Vamos a pedir, ¿qué era? Aquí, ¿no? Pushback ground services, GPU card. Internal peak power, GPU card, request power, request. Queremos air start unit, request. Ahí está. Set wheel chucks, set. Estén mejor colocados. Ahí está, a ver. Vamos a ver si están llegando. Los carritos. ¿Viene el carrito? ¿Se escucha ahí? ¿Dónde está? Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí viene el carrillo. ¿Lo ve? Ese. ¿Qué dice? Mejor meta el X-Plane con el 2-10. ¿Acaso ya hay 2-10 para el X-Plane? No sabía que había ya 2-10 para X-Plane. ¿Van a venir la ayuda en tierra o no? Me están haciendo dudar. Bueno. A ver, ¿qué dice la lista de chequeo? Humberto Aguilar, buenas noches. A ver, parking brake set. A ver, parking brake. Está aquí abajo, ¿no? El parking brake. Ah, aquí está. Eso significa que está activado. Que yo sepa, ¿no? Después dice battery guard close. Standby power guard close. Eso es. Y no. ¿Dónde era? Battery guard. Y aquí standby. Igual es que la que close, ya. Yeah. Después dice left fuel pump as required. Left after fuel pump. ¿Dónde están pues los? Escucha, que no veo nada, che. Necesito los dimmers de cabina. ¿Dónde están las luces? Necesito más luces, che. Necesitamos más luces. Luces. Background. Afterflow. Main panel light. Upper EDU. A ver. DC source, AC source, ¿dónde eran las luces de este vaina? Display source, no. De las emergency lights, arriba están las luces de panel. A ver, a ver, a ver. De las emergency lights, creo que es acá arriba. Más atrás, ¿no? En el overhead. Ahora sí, pero ya se ve todo. Bien, ya podemos, se hizo la luz. Dice battery discharge. No, no, no quiero estar en mi batería ya. Dice left center fuel pump as required. ¿Dónde están los fuel pumps? Esto de acá debe ser, ¿no? Ahí está. Después left after fuel pump. As required. Este acá debe ser. Ahí. Después dice
APU Start. ¿Dónde está nuestro querido APU? Aquí estaba, ¿no? Wiper. Panel Bright. Pick Breakers. Por aquí tenía que Align. Entonces el IRS. Ahí está, igual es lo que queda ahí online. Engine Start. Por acá estaba. ¿Qué dice Heredia? Gracias por la estrella. Dice Efra, abajo de las wipers. A ver. Ah, sí, tenés razón. Oh, Efra, tanto tiempo. ¿Qué has hecho de tu vida? Ese milagro. ¿Qué dice? Aloja, conectarle el external power antes que se tire la batería. Oye, ¿verdad? No, está el external power. Era. Ahí ya arrancó esta vaina. Aquí era el external power. Se suponía que ya tenía que estar, ¿o no? ¿Arrancó esa vaina atrás o no? Ya suena ya. Ya sopla. Quiere decir que ya tiene potencia. ¿Dónde está? APU Generator. Este acá. Es lo que está chillando. Electrical. El APU sirve. Mantenerle apretado hasta que la aguja de este suba. ¿Ya subió pues o no? Yo creo que ya arrancó. Y pero lo que nos falta es que tienes que apretar todo hasta que arranque. Y nomás ya sopla ya. ¿No te animas a conectarte al disco refra o estás ocupado? Me ayudas aquí a hacer el vuelo. Si te animas, me avisas. Te metemos aquí. Primera vez que lo estoy probando yo esta vaina. No le hago yo. Christopher Colorado. Saludamos a Heredia, ¿no? Saludos, gracias por las estrellas. Position Lights Steady. Voy a encender acá el beacon. Y las NAV ya están también, creo, ¿no? Aquí las luces, positions y collision. Puede ser, sí. ¿Te animás? Te paso pues el link yo del Discord. Las dos del medio hacia abajo, dice. Ya, aquí están para abajo. Para abajo. Te paso. Saludos, David. ¿Cómo va esa vida? ¿Ya te vas a chequear o nada? A ver, te voy a mandar. Mira que no entro a mi Discord hace hartísimo. Y eso que teníamos un Discord de Charlie Papa, ¿no? Pero al final nada. Te voy a ir mandando la invitación hasta mientras. Mira que está desactualizado. Eso yo creo que ya carga. Vamos a ir seguir leyendo la checklist hasta mientras. Logo lights as required, dice. Iniciar sesión. Pucha, ¿y cómo es pues? Ya no me acuerdo mi contraseña aquí. ¿Dónde está mi Discord? Aquí voy a ir entrando. Voy a salir en el NG yo también. Ah, ya veía. Ah, perdón, que le metí full power ahí. Pucha, che, ahora no me acuerdo. Pero voy a ver si me acuerdo mi contraseña. ¿Cuál era mi correo? ¿Por qué se cierra sesión esta? Nada que ver. Hotmail.com. Aquí. ¿Cuál era mi contraseña de disco? Era esta. A ver. Verifica con captcha. ¿Qué dice? Solo que ya no streameo. Pues no. Capi tiene libros de inglés con disco. Tengo. Me escribí y ya cotizamos. A ver. Verifica, dice.
Login. A ver, voy a fijarme aquí mi contraseña del Discord, ¿ya? Y te mando el link. Aquí debo tener yo la invitación. Entró Diana Liz. Bienvenida a bordo. Dame tu beso allá, Diana Liz. ¿Qué dice? ¿Hay aquí mi canal de Discord? ¿O no? Y no lo tengo aquí anotado, che. Pero debo tenerlo acá. ¿Cuál era mi correo? Aquí, este. Lo extrañan a Efra en los directos también. A ver si es este. Ah, sí, soy humano. Permitir acceso. A ver, aquí con mi celular. Sí, soy humano. Nada, no es esa. A ver. 1, 2, 3. Terrible. ¿Cuál es mi correo de Discord? No me acuerdo. No, no puede ser. A ver, me olvidé mi contraseña, digamos. A ver, me dice que apriete los gatos. Aquí, aquí, aquí. Y aquí. Un gato. Aquí. Aquí, aquí y aquí. ¿Qué dice? Introduce el código de autentificación. A ver aquí. Reset link was reset. Ah, quiere que vaya mi correo. Che. Che, che. Todo una vaina esto de acá. Jorge Celis, ¿cómo va? Joshua. Voy a dejarlo esto con las cámaras de afuera hasta mientras ya. Y voy a dejarles con el asistente. ¿Dónde es? Aquí. Y aquí. Aquí. No. Simulador. Simuladores. FS2020. Y era el Air Tool. No, no es este. Es este otro. A mi Gmail seguro me le mandaron el. ¿Dónde está el Gmail? Qué raro, che. ¿Será por lo que no entro a hacer pucha, che, actualización? A ver que se instale la actualización. Discord, aquí está. Password request. Reset password. Cambia tu contraseña. A ver, nueva contraseña. Aquí, a ver, ta, 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 ta. Ok, en teoría ya está. A ver. Iniciar sesión. No, 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 no. Aquí, Jim. Es este mi correo. Arroba gmail.com. Y sería este aquí. Verificar. New login detection. Cheque. Muchacha, al final. Al final no me carga nada. Qué desgracia. A ver. ¿Quién más me van comentando? Ah, perdón, no, no lo di esto aquí. Announcement. Announcement. Pero en teoría ya me sale aquí el Discord. Voy a poner aquí que en qué aerolínea quieren. Como estamos en. No hay voz aquí. Deberían grabar. Digamos que estamos en. En Avianca. Welcome. Para el capitán Carlos Dardano, nuestro primer oficial Luis Nación. Vanessa, Alejandra y Alejandro, les damos la más cordial bienvenida a bordo del vuelo de Avianca. Extendemos un cordial saludo a todos nuestros socios Lightmans. Morning, ladies and gentlemen. Avianca Star One in front of the captain Carlos Dardano, first officer Luis Bonilla, our cabin purser Sofía Umaña, the rest of the crew, Vanessa, Alejandra y Alejandro. Welcome to you on board this Avianca's flight. We'd like to extend a special welcome to all members of Lightmounts. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no quiere entrar?
Esa se llama Air Tool. Esa aplicación es. Mira, podemos dar aquí el briefing de seguridad. En este momento explicaremos el uso y localización de los equipos de seguridad del avión. Por favor, dirija su atención a los monitores. Please direct your attention to the monitor that show the safety features of this aircraft. Su seguridad es muy importante para nosotros. Lo invitamos a observar las indicaciones del video a continuación. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte la parte de metal dentro de la hebilla. Ajústelo alando el extremo. Superior a Drácula. Para abrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. Si se presenta una pérdida de presión en la cabina, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente. Tome la más cercana o ale la cinta roja para acceder a la máscara. No puedo entrar al Discord. Pase el elástico alrededor de su cabeza e inhale para activar el flujo de oxígeno. Si viaja con niños o personas que necesiten asistencia, ajuste su propia máscara antes de ayudarlos. Continúe utilizándola hasta que la tripulación lo indique. El chaleco salvavidas está localizado debajo o a un lado del asiento. Para utilizarlo, pase su cabeza por la abertura. Asegúrelo pasando la cinta alrededor de su cintura. Abróchelo y ajústelo a su medida, alando del extremo. El chaleco no debe ser inflado dentro de la cabina. Al salir del avión, ale de las dos perillas rojas para inflarlo o sople a través de los tubos rojos que se encuentran a cada lado. Una luz de localización se activará al contacto con el agua. Este avión cuenta con 8 salidas de emergencia. Cada una de ellas con tobogán balsa para evacuación en tierra y agua. En caso de evacuación, bandas luminosas a lo largo del pasillo o luces en la parte baja de los asientos le guiarán hacia la salida más cercana. Identifíquela. Esta puede estar incluso detrás de usted. Frente a su silla encontrará una tarjeta con información de seguridad. Le recomendamos leerla antes del despegue. Verifique que su cinturón de seguridad esté abrochado, el respaldo de su asiento en posición vertical, la mesa individual asegurada, y que el equipaje de mano, portavasos y control remoto estén guardados y asegurados. No. Asimismo, le recordamos que esto. Fumar, incluso cigarrillos electrónicos, y que desactivar los detectores de humo en los baños es prohibido por ley. No me quiere dejar entrar a mi Discord. Y disfrute el vuelo. Okay, gracias. Your safety is very important to us. We invite you to watch the following safety video. To fasten your seatbelt, insert the metal end into the buckle and adjust it by pulling the strap. To unfasten it, lift the plate on top of the buckle. In case of a loss of air pressure, oxygen masks will drop from the unit above your seat. Take the closest one or pull the red strap to get the mask. Cover your nose and mouth. Pass the elastic band over your head and breathe normally. Oxygen will flow through the mask. If you are traveling with kids or anyone who needs assistance, put your mask on first before helping them. Do not remove the mask until instructed by a crew member. A life vest is located under or beside your seat. To use it, put it over your head. Pass the strap around your waist. Uf, me mandan otra vez al correo. Inflate the life vest while in the cabin. ¿Qué dice? Sí. ¿Cómo va, Sergio? ¿Todo bien? Aircraft, inflate the vest by pulling on the red tabs or blowing into the red tubes. A light will turn on. Estoy queriendo reiniciar mi contraseña de Discord, pero hasta ahorita puedo, ¿eh? This aircraft has 8 emergency exits, all equipped with slides for evacuation on land and life rafts for water landings. In case of evacuation, lighting strips on the floor will guide you to the exit. Contraseña cambiada, dice. A ver. Please locate your nearest exit. Iniciar sesión. In the seat back pocket in front of you, you will find a safety information card. We advise you to read it before takeoff. Please make sure your seatbelt is fastened, your seat back in the upright position, your tray table stowed. Hand luggage, cup holders, and the remote control must be stowed and locked. Oh, no, oye, me tienen en... That smoking is forbidden. No me deja entrar a mi Discord.
Tampering with smoke detectors is prohibited by law. No me deja entrar. Thank you and enjoy your flight. Verify. Login. Iniciar sesión. A ver. Login. Login. Welcome back, dice. A ver aquí los gatos. Aquí. Otra vez otro gato. Aquí. Me tiene estresado. ¿Ves? No me deja ahora, ¿sí? ¿Por qué? Nada. Pero al final, ¿qué? Voy a tener que crear un nuevo Discord. Creo que es eso. Me estresaron. A ver. Pues yo ya tenía ya. Log in. A ver aquí. Aquí. O creaste otra cuenta. Te juro, estoy ahí de crearme una nueva. Pero es que hace hartísimo que no entro y parece que por eso me están soqueteando. Ni una de las contraseñas me las hicieron valer. Voy a crearme una nueva. Qué desgracia. A ver. Y mayo 16 del 98. Terrible. Continuo. Este correo ya está iniciado, dice. Shit. Entonces, ¿por qué no me deja entrar? Pues si ya tengo el correo agregado. A ver. Digamos que aquí me olvidé. When instructions. Ok, me mandaron instrucciones a mi correo. A ver, otra vez entremos de nuevo. Qué desgracia, jóvenes. Ya va a amanecer y no hemos despegado, pero lo bueno es que hay harta gasolina aquí. Le vamos a echar harta gasolina. Ahí está, full gasolina. No se pasa nada ahí. A ver. Aquí. No, no hay nada aquí. No hay nada. ¿Cómo que me han mandado? No me mandaron nada. No puedo crearme una nueva porque el correo que tengo ya me sale ahí que está ocupado. A ver aquí. A ver este aquí. Y de nuevo. Tan. ¿Qué dice? La subvención del gobierno. Pues en realidad la simulación que hasta hoy. Pues no, gracias por hablar con nosotros. Es para no hacer quedar mal a la empresa, vieja. Yo lo hago por tradición. Yo lo hago por Santa Cruz. ¿Cuál es el correo de Chalipapa? Me estresaron. Voy a tener que hacerlo con el correo de Chalipapa. El correo de Chalipapa es capcesarojopi@gmail.com. Ya. Capcesarojopi@gmail. Listo. Continuo. Guardar. Todo es que se guarda. Y ahora piden captcha. Parece que es por lo que han empezado a hacer hartísimos bots en Discord. Que están molestando a mil. Create my own. For me and my friends. Ahí está. Create. Topic. Aviation. Done. Talk to me on my server. Ya. Yeah. Por fin. Hopi César 16 server. Ahora sí, déjame entrar. A ver, aquí es. ¿Y cómo te hago? ¿Quién quiere entrar al Discord? Cap César. Te voy a mandar el link a Giefra. ¿Cómo era el correo? Esto sí o sí lo tengo que anotar. Es el correo de Chalipapa, ¿no? Cap. Cesarojopi@gmail.com.
Y este acá. Tan. Listo, iniciar sesión. Perfecto. ¿Qué dice? Kevin Vidal Maldonado y Francisco Nacica, bienvenido a bordo. Ahora sí, te voy a mandar el link. ¿Cómo hago para enviar invitación? Friends at server. Ok, got it. Invite friends. Ahí está, te voy a mandar. Te lo voy a mandar por WhatsApp, ¿ya? Por WhatsApp te lo voy a mandar la invitación. Efra. Aquí está. Aquí. Y ahí está. Me avisas si te llega. Voy a ir leyendo otra vez la lista de chequeo. Ya entró. Oye, qué velocidad la de Efraín para entrar. Got it. Dismiss. Llame. A ver. Creo que se escucha. Estoy en general. Voy a ver si está bien configurado mi micrófono. Espérame un cachito, dice que se calme el micrófono. ya, dale, te espero. Pero quiero saber si se escucha o no. Si se escucha lo que yo estoy hablando o no. ¿Cómo era para configurar eso aquí? Aquí no. Era aquí no. Aquí. Aquí. Era en profile. No, no era profile. ¿Dónde era para ver lo que? Ah, aquí en la tuerca. Estoy viejo en esto. Voice and video. Input device es micrófono B8. Hola, ahí está. Output device es altavoces 5. Input volume, yo creo que ahí. Y output ahí. Hola, hola, hola. 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 Hola, hola. Hola. Sí, sí. Ya está bien. Voice activity. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Ahí está. Ya. Ya debería estar. Bueno, ya está Efra ahí. Logramos. We did it. Sigamos leyendo la lista de chequeo. Hola, hola, te escucho. Lo voy a cortar un ratito, ya está. Ah, ya está bien, belleza. Fuerte y claro, dice. Mientras tanto, vamos a poner el signo de. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fastened seatbelt sign. Música de pasajeros. Please be seated and check to see that your seatbelt is securely fastened. Yeah. Thank you. Después dice, emergency lights, ward closed. ¿Dónde están las emergency lights? Aquí está. Ya está. Después dice, vamos a poner passenger boarding. Eso. Esa es la música de pasajeros. Después dice, passenger signs on. ¿Cuáles son los passenger signs? Están por acá arriba, ¿no? Ya esto ya está. Panel equip. Dijo Maradona. Ya, ahí está, digamos que ya está. Pax auto high. ¿Dónde están los packs? ¿Cuáles son los packs? Que es acá a la derecha, ¿no? Sí, ahí está, left pack. Dice en auto. Ok, auto y auto. Ya. Después. IRS mode selectors off NAV. Ok, IRS ya está en NAV. Después, FMC set. Chache, eso. Eso no me han enseñado. Enter IRS position. Ya, ok. Quiere decir que ya cargó. Menú. FNC. Nav data out of date. Ok, perdón. Erna. Allá está vencido, ¿no? Para el 19 de mayo. Position init.
Enter IRS position, dice. Aquí. 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 Reference Airport. Sierra Lima. Victor Romeo. Ahí está. Gate número 4 estamos. Eso es. Route. Origen. Sierra Lima. Víctor. Bueno, che, ¿qué fue? Ya está escrito. Aquí está. Ahí está. Destination. Sierra Lima. Lima Papa. Ahí está. Flight number. Somos el 007. Aquí, Coast Road, ¿dónde nos vamos a ir? A Cochabamba, Sierra Lima, Charlie Bravo. Va, ¿por qué no me dejan? Runway, vamos a despegar de la pista 3-4. Ahí está, Flight Plan Request. Route Files, no me deja, ¿por qué no me deja? Pasó. Vía. ¿Qué es aquí? ¿O hay que cargar un plan de vuelo especial o cómo se hace esto ahí? Co-route es solo si el FMC lo tiene preguardado la compañía. Ah, ya. ¿Qué dice? Carlos Enrique Camponero. Buenas noches. Route, ya ni modo. Climb. Leg. Crucero, altitud de crucero, 280. 280, vamos a estar volando. Fly level 280. Climb N1, engine maximum rate, maximum angle, engine out. Ride engine out. Digamos que mandarle 380. ¿Será? Para más placer, dijo Homero, ¿no? Pero como hago esto aquí, clear, delay, aquí no me deja cambiar, 380 entonces, ¿no? Ahí está, speed, ruta, esto de aquí puede ser rejected. No, vamos a darle más brillo. Dice luego cuando llenes el perf, le pones 380. ¿Dónde está el de perf? Mira que a mí no me dieron habilitación de esto. Destination. Forecast. Puedes pedir pronóstico aquí más. Mira vos, interesante. Request, win, menú, ¿sí? ¿Qué es esto del link? Default, perfect option, doors, puedo abrir las puertas, mira, left, open door, y puedo poner aquí fuel, level, set, full. Ahí está. Este es para pushback, push. Auto, no. Maintenance. Services, travel fuel. Reset engine EGT. Ground services. Ground power. Reset. Ahí está. Air start. Y air conditioning unit. Ahí está. A ver, vamos a ver si vienen los carritos. Ah, ¿viene o no viene? Ahí está, vino. Mira, mira. Y abrí la puerta, ¿no? Está abierta la puerta, pero no conectaron la escalera. Andate a Depar. Dice, feliz viaje, dice Carlos Enrique. Gracias. A ver. Menú,
FMC. Ah, ya se escucha el aire acondicionado. Program. NAF status. Position. Ya están las posiciones. Takeoff offset. Hidden. Ya eso ya está. Viru viru drift. Dev R es el tercer botón de la segunda fila. Ah, ya, perdón. Tenés toda la razón. Me dijiste que le ponga ahí 380, ¿no? Amadeo, ¿cómo va? Buenas noches. Perfecto. Departure. Arrival. Ahí está. Pista 3, 4. Vamos a salir, pero por la... Pero era pues la salida Palvi, ¿no? Para La Paz. La salida era la Salvi. Y acá me sale Gabos. Esto para el otro lado. ¿Qué dice? Ahí armarle la salida. Primero la pista, luego la pista. Salvi 1 es La Paz, pero acá no me aparece. ¿Cómo hago? A next page le doy, ¿no? No. Ah, ahí está. Salvi 1, ahí está. Ya. Transición. Ninguna. Nada. Ruta. Destino. Corrut. Pista. Te doy safe. File number. Tarara, new departure. Confirm. Activate. ¿Ya debería estar activado? A ver. Pero acá en ruta. A ver. Vamos a ver esto acá. Departure arrival. Departure. Era la 3-4. Y acá dijiste que era la... Salvi 1. Transición. Route uplink ready. Y acá en ruta. Next page. Vía Salvi 1, tu Salvi. No hay más. Activate. Ahora aquí arrival debe ser. Arrival, start. Vamos a hacer la localizador Tool 1.0. Start, la llegada. A la izquierda, abajo de Salvi 1. Tiene que salirte Acti 3.4. Sergio Campero, buenas noches. En ruta, dale next. Okay. A ver, a ver, a ver, a ver. Dale next page. Ah, ya, 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 ya. Acá tengo que poner, pues, ¿no? Unifor Wiki 2.9. Unifor Wiki 2.9. En... ¿Aquí? ¿Aquí? Load. Claro, ¿no? De Salvi... Uno a Salvi y de ahí a Unifor Wiki 2.9 y después a y a la derecha pones Past. Ah, ya, ok. Pues Past, al borde de La Paz. ¿Dónde era? Era... Oh, ya me perdí. Aquí. 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 ¿Dónde era que tenía que ponerle paz? A ver qué dice acá. Isper Salvi
Y de ahí te borró todo. Pero así se aprende. A ver. Es mi primer día. Departure. Acá había que buscar. Salvi. Seleccionar. Pista 3-4. Transición no hay. Bien. De ahí me dijiste que me vaya a ruta. Y de aquí me dijiste que vaya acá a next page. Y acá tengo que colocarle activate. Y después acá en ruta. Me voy acá. No. Aquí. Arrival. Standard arrivals. ILS debe ser. Ah, no es para Virudiru, pues es para La Paz, brother. ¿Qué dice? Buenas noches, muchas gracias, me parece un buen directo, dice Kevin. Saludos. Efra, me conecto al Discord, compartí mi pantalla porque aquí me llega con algo de retraso. Ah, ya, te comparto. Screen. Y aquí. Go live. A ver. ¿Qué te sale? No te sale eso. Change window. Tiene que ser meteorología. ¿Por qué sale? Screens mejor. ¿Qué es esta de acá? Ahora sí, ya te sale eso. Ahora sí. Hola, brother, ¿cómo anda? ¿Cómo va? Sí, me cuento que me llega con retraso aquí en el Facebook. Ah, ya. Te escuchaba dos veces antes de que te veía apretar los botones. De que desesperante, dando palmo para mí. Y después, vos... bueno, tu directo. Ya te estaba haciendo renegar, ya. No. A ver, llenemos el FMC. A ver. Te di a la. No, estabas en root. Ya, root. Esa es la página, ¿no? Arriba a la derecha te dice cuántas páginas tiene ese perfil, ¿ya? Sí. Ahí, debajo de Salvi 1, abajo, yeah, en donde dice vía, donde tienes que poner los waypoints. Ya. No, ahí, dale clear hasta que el mensaje que te sale en la pantalla se elimine, eso. Ya. Ahora, llénalo con Uniform Whiskey 2.9. Uniform Whiskey 2.9, ya. Eso. Tanto, y a la derecha el waypoint al que querés llegar, puede ser Terax, el Bor La Paz, depende, ¿no? Si le querés meter por la 28, el 10. Ojo, que esto no tiene nada que ver con operaciones reales con línea, digamos, porque todo empírico. Claro. Digámosle. Pero si te vas a entrar por la 28, digamos, le pones Terax y ya te armas tu entrada visual, o le pones un desplazamiento. ¿Y le escribo nomás Terax? Si querés, voy a escribir el Papa Alfa Zulo, mejor. La Paz. Ya. Papa Alfa Zulo, ahí. Eso, y de ahí la armás en Arrival. No aprieto nada más, directo a Arrival. No, directo a Arrival y a la derecha donde te dice La Paz, ¿sí, no? Ahí. Ya. Ya buscas la carta que querés hacer, o la Star, ¿no? En este caso, Terax One, creo que es la Star, no sé. Hay que buscarla en Next Page. Aquí es la Terax, sí. Era uno. Terax One Alpha. Ya, entonces Next Page. ¿Mala la Star? Era uno Alpha, esta. Sí, y le buscas la aproximación que querés hacer. Localizador. No salen ILS, ajá, no salen. Igual acá. ILS, igual acá en el. ¿Está inhabilitado el ILS? Ah, no, sino que igual, fíjate, en el Navigraph, sí, sale como Navigraph, lo que... Sí. Sí, ajá. Sí, te cuento que hace un tiempo atrás yo igual estaba con eso, decía, puta, qué raro, porque debería salirte el ILS, pero ajá, no le consultaba a nadie que vuelva en la vida real, que me diga, pucha, sí, hoy no está funcionando el ILS. Sí, terrible. Pero acá me sale Transición Paz. Transición Paz, sí, es donde vas a empezar la aproximación. Ah, de Terax me va a mandar directo allá. Sí, de Terax te va a mandar al Papa Alfa Zulu. Ya, ya, perdón, es que aquí lo tenía. Ah, sí, está acomodado. Uh-huh. Ya. Este Arrival de acá, en teoría te debería llevar directo a final. La Star te va a llevar al IAF, ¿no? ¿Eh? ¿O no? Ajá.
No, fíjate que este T-Rex me acomoda directo como para hacer Ah, verdad, las RNP. debería. Ajá, directo para la RNAF, mira, para la nueva. Sí, tenés razón. Ajá, entonces sería No, nomás igual sí. Ahora, si directo. querés, más directo al board y luego tu aprox. Ah, mirá, aquí está el Star, ¿verdad? No, esto es nuevo, a ver Es cuándo es. nuevo, sí, es nuevita, pues. Efectivo 20, 24 de marzo de 2022. Ah, cierto, mirá, te lleva un USBIL para un ARNAP seguramente. Sí, Ahora, si sí. querés, armate el ARNAP también. Pero creo que aquí está desactualizado el mío. Sí, porque aquí en el mío me sale ILS. A menos tendría que ver a ver con qué. Esta es la RNAV nueva, mira. Directo te No, acomoda mira. causbill y el demanda final y break. A USBIL y ahí al final volarnos, ¿no? Sí. Ajá. Ya, entonces acá lo dejo en transición paz, pues nomás, pues, ¿no? Sí, transición paz y Ya. con una. De ahí, ¿qué más aprieto? ¿Ruta? Espera, y si la haces la ARNAV, mejor. Ya, a ver aquí. Y te apoyas en el ILS. ¿Cómo hago? A ver. Vuelve a apretar departure arrival o index y te va a despachar para Ya. atrás eso. Y Arrival. Y lo volvés a buscar ahí. busco la En el misma console. T-Rex. Ajá. T-Rex Ya. One Alpha y Y te el va a poner RNAV. en. Ahí está. Sí, es con USBIL. Transición USBIL. Ya está todo. Ya está todo. ¿Y ahora cómo se guarda? Andate arriba de la, del MFD. Eso, arribita. ¿Ves? Hay una perillita que dice CTR y está en map, ¿no ves? Dale a derecha hasta que te salga plan y verificas waypoint por waypoint que esté la ruta correcta. A la izquierda del MCP. No sé qué se llama, pero a la izquierda del MCP, arriba del MFD, hay dos perillitas, ¿no ves? Donde seleccionas la distancia del. No, 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 más Ah, arriba. Eso, aquí. arriba. Ahí ves CTR, dice, ¿no ves? Dale en plan hasta que salga plan. Pero estoy En ciego. map, dale plan. Ahí, ¿Dónde? arribita, arribita de waypoint, arribita de waypoint. Hay una perillita, Ah, esa. Gírala, gírala la plan, eso. ya. Ahora, andate al FMC, de modo que puedas ver las dos cosas. Andate al X. Ahí. Alex La Hughes, segunda de ¿este? segunda. No, la segunda de los X. Ah, Alex, perdón. Eso, ahí. Y apretar step by step hasta que verificar en el MFD que te vaya saliendo la ruta correcta. Ah, aquí, Ahí. que vaya apareciendo Sí, los porque puntitos. que no haya Ah. discontinuidades y tampoco haya algún waypoint que se haya chimado, digamos, que no te empate Claro. con la ruta. Ah, ya. Y verificas que toda tu ruta esté correcta. Terax, paz. Terax, ¿otra vez? Ahí está, hay una discontinuidad, por eso Ajá. tenés que verificar que no haya eso ¿Y se puede justamente. borrar eso? Hace clic en Terax. En este Terax de acá. No, en el otro Terax. En el otro Terax. En Ese Terax, este de aquí. sí, exacto. Ahí y le das Previous Page. Previous page. Y hacerle clic en el Terax anterior y te va a armar la ruta. Eso. Perfecto. Ya, y le doy. Exactamente. Verifica que tu aproximación sea la correcta, la pista correcta y con todos los parámetros. ¿Cuál era el botón que te? Ah, step, ¿no? Step. Step, sí. Step. Entonces, Mosgo, Kinder Sira, eso, perfecto. Jacksonville, Sale aquí, el Maryland. holding, la aproximación y la Y frustrada. la frustrada más, sí. Ah, ya. Ahora dale execute y te tiene que salir en magenta todo. Ah, Eso. ya. Belleza, ya llenaste todo lo que es ruta, ¿no? Ajá. Ya, verifica, andate ahora initial reference, un cachito prestado en tu FMC. Ya. Eso, Sí. andate initial reference y en ahí todos tus parámetros de peso, no sé si está en kilos o libras, tu zero fuel weight, las reservas con las que vas a llegar, cost index, que no tengo la más mínima idea de en boda cuánto le ponen. Ya. ¿Y qué le pongo aquí? ¿Cualquier cosa? ¿Dónde estás con clima real ahorita? Ajá, sí, estoy clima real. Ya, déjame verificar aquí. Déjame verificar aquí en el Active Sky. Ya. A nivel 380, ¿cuánto viento vas a tener aproximadamente? Ahorita dice 2703 nudos. Ya va a volcar el sur, ¿no? Sí, creo que sí, ya estaba entrando el frentecillo. Déjame chequear aquí conditions.
Escucha ese Kinder, viejo. 28055 nudos a 390, que creo que es lo más cercano. Acá donde dice Cruz Zero Win, ese de Cruz Zero Win. Cruz Win, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Métele eso. 280. Es un aproximado, ¿no? 55 nudos. 55. No, barra. Tengo barra. Que colocarle la barra. Ajá, eso. Así. Barra 55. Barra 55. El top of climate outsider temperature nos sale aproximadamente menos 55. Ajá. Tenés que verificar que entre en grados centígrados. Bueno, está bien, 56, déjáselo así. Ya. Llenale el gross weight, el zero fuel weight y el reserve con los datos que tengas ahí en tu simulador. No sé si está en kilo o si está en libras, ¿no? ¿Dónde hago para ver eso? Si está en kilos o libras. No, para ver esos datos. Andate arriba a tu peso y balance. O si no, escúchame, o si no, le haces doble clic y normalmente se carga lo que ya se. Ah, ya, ya. Ajá, abajo en el cero fuel weight. Dale, y él va a computar con el combustible que tiene a bordo. Abajo, en el cero fuel weight. Ya. Listo, borra eso porque se va a sobrescribir. Ya. Sí, ahora en el jet plan debería salir con cuántas reservas vas a llegar. Ya. Pero bueno, eso colocale, no sé. A ver. ¿Esto es lo que realmente tengo ahorita? Sí, eso es lo que realmente tenés ahorita. Está en libras. No sé si colocale, pues, qué sé yo, con cuánto pensás llegar. Ni idea. Ponele 2.0, no sé. 2000 libras, listo. Ahí. Cost index tampoco, no tengo idea de cuánto. Ahora, mira, no me había fijado. Abajo a la derecha dice perfil inicial request. Eso lo podías haber llenado por solito, digamos, ¿no? Pero bueno. Dale next page. ¿Puedes, porfa? Perdón. Aquí. Déjame verificar una cosita más. Next page. Ya listo. Volver a next page de nuevo, al 1. Ya. En one limit. Ahí, bueno, vos podés hacerle el D-rate al... Le puedes hacer el D-rate al motor, pero a los motores, bueno, pero no. Dejáselos nomás en 24.000 libras. En takeoff. Colocas con cuánto de flap estés querés salir, con flap 1, flap 5, 15, ¿no? Ya, pongámosle 1. Primero eso, con flap 1. El CG igual con doble clic lo puedes llenar. Eso solamente funciona en el simulador, ¿no? Obviamente, no sé si en el avión real sí, pero. Sí. De ahí dale clear ese mensaje del perfil inicial. Clear. Load, dale load antes que se borre. Listo, y ahí tenés algo más preciso. Con 18 de cost index, bla bla bla. Execute, no te tiene que salir esa lucecita blanca. Volvete a donde estabas antes. One limit. Sí, en one limit. Take off. Y ahí las velocidades que te salen a la derecha. Espera, antes de llenar eso, dale next page una más. Sí, y ahí colocarle runway wind actual. Te voy a pasar el meta virubí. Estaba 27003, estaba, creo. 27003. 3:30:10 no estaba, a ver, déjame chequear. Hace 5 minutos ya está, ese. Ya está entrando entonces. Ajá. Tienes razón. Ya está entrando. 270/03. /03. Eso. Muy bien, ahí te va a salir take off speed deleted. No salió, es que no las llenaste todavía. Volvete para atrás. El previous page. Y llena tus velocidades. Aquí le hago clic nomás. Le haces clic y listo. Verifica en tu PFD que se haya llenado. Aquí. Eso, ahí te salen, exactamente. Eso es todo tu llenado del FMC. Y esto runway slope es si tiene inclinación. Es si tiene inclinación la pista, exactamente. Le colocas el porcentaje. Si es pista seca, mojada o patinada. Exactamente, exactamente. ¿Esto qué es cutback? ¿Qué es? Ni idea, hermano. Ahí nomás démoslo. Sí, ya está lleno. Deja tu FMC izquierdo en initial reference con las velocidades de despegue o en takeoff. Eso en one limit, dale en one limit hasta que te salga el takeoff, eso. Y el derecho, dejarlo en progress. Inicializarlo y lo dejas en progress.
El último de la derecha. Abajo. Ese, ese, ahí, ahí, Ah, ya, ahora sí. Ah, ya, para hacer un cross-check de eso. Ya. Exactamente. Ya. Yeah. Bien. Listo. Este, vuelve aquí al CTR del MFD y ponéselo de nuevo en map. Que si lo dejas en plan, no te va a salir. Ah, ya, claro. Lo que desaparezca es lo bonito. Sí. Este, ¿estás utilizando algún checklist? Sí, tengo uno aquí abajo. ¿Cuál tenés? Te lo paso si quieres, a ver, para que lo chequee. Pásamelo, a ver, para que lo hagamos juntos. Ajá. Descargas. Este aquí. Mira, viejo, primera vez que me animo a hacer esto de voladera. Belleza. Thank you. A ver, ¿qué te parece? Lo tengo, a ver. Fly UK Pre-Flight Checklist. Ya, muy bien. ¿Ya te has oxígeno? Ah, este de acá es, ¿no? Sí, ahí al. Belleza. Me hace acuerdo el negro de la película que hace eso, ¿no? Ya. Yeah. Oxígeno y que testeaste sistemas de. Me quedé en donde dice FMC set. Ahí me quedé. Ya listo, ya lo seteaste. Transfer set. Bueno, no tenés ahorita un. Eso es aquí. No tengo. Sí. Ese es aquí abajo, ¿no? Setea las frecuencias de tu Bormin en 113.8 y te jala en el stand-by el de La Paz o el de Cochabamba, esos efectos que están ahí más cerca, ¿no? Lo querés tener de referencia. La Paz es 15.9, ¿no? O 15.8. 12.1. Ah, perdón, es Trinidad ese. ¿No? Ah, La Paz es 15.7. La Paz es 15.7. Ahí, 115.7. Te cuento que aprendí a manejar las otras pantallas. Ajá. Me bajé una aplicación para la tablet y para otro celular. Sí. Para ahorrarme el trabajo del mouse aquí. Y buena nomás la aplicación. Oye, bien, ¿no? Vos siempre en la vanguardia de la tecnología, viejo. Todavía sigo recorriendo el mouse. Sigo en Explain, viejo. No tengo todo. Ah, no, pero. No, en el stand-by de tu lado también colocarle el 115.7. Ah, ya, aquí por si acaso. Sí, mira, no tengo ni la más mínima idea cómo vuelan en línea real, pero a mí me resulta práctico, por ejemplo, en el NAV2, colocarle el BOR viru viru, claro, y el ILS en caso de que te retornes, digamos. Ah, ya. No, pues le coloco 113.8 y 110.9, entonces ya. Te están extrañando en el chat, dice. A ver. Ah, amigo Efra, ya no te metes. Anda, Kevin, ¿todo bien? Yo tanto tiempo. Era que lo pongan en el título ahí. El pingüino sexoso. Oye, ¿qué le pasó a tu PFD? Ya tiene sombra interna. ¿Cuál? ¿No se ve? Está partido. Ah, ¿verdad, no? Este. Estoy volcado. Sí. O se desalineó. No, se desalineó, no se desalineó. Pues a veces nomás que se pone eso. A la rara. Ya, yeah. Es que así es cuando es pirateado, vos sabés. Buba. Compradísimo está ese, que no nos hagamos. No, este, después te voy a comprar, ¿cómo es? Te voy a compartir. Y ya. Y ya meta, entonces volvemos, ya tenés transponder, bueno, llena tu MCP con tu radial de salida. El radial de salida, te voy facilitando aquí ya. Ah, ya, ya. El radial de salida a Salvi es el 2, 296. A ver, ¿a dónde tengo 296? Para hacer eso? Aquí en el Curse del MCP. Para que no estés teniendo que chequear tu Navi Graph y todo eso. Claro. Chequea tu curso 296. Eso. Ahí lo tenés, mira, seteo. Para el otro lado mejor, nada más aquí está. Pues viejo, le voy a dar una vuelta al mundo. Vamos, aquí tengo para hacer a mano. A ver, tira. Ahí abajo tu FMC dice 154. Eso le vas a colocar en el IAS Match, ¿ya? 296, ¿no? 296, sí. 296 y Smash 150. ¿Y cuánto te dije? 154, ¿no? Yeah. Pero estás pesadito, viejo. ¿Será que te hasta La Paz consumís combustible para estar dentro del peso? Es que yo le puse full. Ah, ya. Yeah. Como en la escuelita. Para que no falte. Por si acaso. Ya. Yeah. Pero ¿por qué nada que ver si yo le puse aquí en la.
Es que no le transmitió, le puse en la tablet, pero no lo cambió. Ah, ya. Ponerle 296 y 15. Oh, caramba, me tapa tu barra, pero creo que era 154. Ahí está. Ese es tu B2. 154. Heading de pista 337. 337. Sí, la restricción de altitud, que bueno, no te han puesto ninguna, ponerle directo 380. Arriba. Ahí. Espera que conecte el otro panel que tengo, pero no quiero presumir. ¡Mierda! ¡Oh, yeah! Dice. ¿Eh? Dice Yeri. El Yeri, ¿no? ¿Cómo anda, broster? ¿Todo bien? Puta, perdón, yo aquí saludando de Chimade. Directo a 390. 380. Ahí, ya me pasé ya. 380. Y vertical speed, ¿le dejo o nada? No, todavía. Listo, vamos con el checklist. Listo, transponder set, ¿no? Ajá. Te voy leyendo lo izquierdo, ¿me conectas lo derecho? ¿Cómo querés hacer? Ya, mejor. Listo, transponder set. Ah, es match speed. Ya está, set. Heading take off runway. Set. Initial altitude. ¿A cuánto era? Yo le puse directo 3. No había restricción, pues, ¿no? No había restricción. Ya. Ya, y esa yaw damper y window heater. Ah, el yaw damper está acá arriba, ¿no? Está arriba, sí. Ahí está. Esa. Ah, ya. Sí, tus window heaters están a la derecha de las perillas de luz de panel. Tenés los prop heats, ¿no ves que están con ámbar? Arriba. No, arriba a la derecha. Ahí, más arribita. Un poquito más arribita. Ahí está, ese es tu panel de deshielo. Ya, seguimos. Ah, ya. Arriba. Espera, ya, voy a irme más. Es que esta, weá, tengo que... Te limita, ¿no? Sí. Ahí, aquí. Ahí lo tenés. Todo en on. Sí. Casi no te das en la frente con un window heater ahorita. Es que es para verlo mejor. Y hasta en on, flight altitude... Eso va aquí, ¿no? Sí, eso va ahí, exactamente. 380 le pongo. Sí, 380. Ya. Ahí. Ya. Landing altitude 13.380. Directo al alto. Esto. Y 13.380. Ya. Ya, Fly Directors. Esos son aquí abajo. Sí, en el MCP. Este, ¿no? No, a la derecha en el MCP, al lado del N1, dice FD on off. Ah, perdón. A la izquierda. Y el otro. Yes. Ahora sí. Exactamente. El Navas Required, B-Navas Required, ¿no? Ajá. Minimum Ref. Minimum ref, ya, aquí eso es la... Estamos en... ¿Cuánto está el QNH ahorita? Tenés QNH... 2982. Ahí, digamos. Sí, ahora, lo que... Lo de los mínimos es este, ¿no? Sí, yo estaba viendo en un checklist que utilizo para el Explain. Ya. Yeah. Saben colocarle ahí en... ¿Dónde está mi Discord? Aquí está. Saben colocarle en radio. Ah, mira. Un ratito, ya, dame 2 minutos. Ya. Tengo una checklist que voy a aprender a mi criador. Ya, dale. Ay, che, oye, qué complicado esto. Más bien que nos ha ayudado aquí, Efra. Si no le metíamos control E y despegábamos nomás. Carlos Lugo Quiñones, saludos a todos, igualmente a vos, buenas noches. A ver, ¿dónde nos quedamos? Minimum ref, minimum set. ¿Dónde es eso? Aquí creo que es, ¿no? Tenemos para varo. Y eso acá se sube y se baja, ¿no? Los mínimos. Creo que es ahí, 200 metros.
Después dice, altímetro ref está ya en pulgadas, 29.82. Auto break. ¿Se escucha? Volví. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué se hizo mi teléfono? Volkimaniac Gaming dice, saludos Charlie Papa y a todos. Dice, ¿quién será Volkimaniac Gaming? Espera. Ojalá nos patrocine. Ya. Dice, auto break en RTO. Eso es aquí. Rejected Takeoff. Creo que es eso. Com Radio Set. Ya, ok. Para las radios, esto sería acá, digamos, que llamemos a... Ahora sí, ahora sí. A Viru Viru Superficie, digamos, 21.9. Ahí ya. Y 18. 6. Esa es. ¿Ya terminaron el abordaje? Ahí está, mira, le voy a poner a los camas que hablen. Ahí esa. A ver, ¿se escucha? Lo escucho en el directo. Ah, ya, pero si querés le pongo que hablen aquí la gente. No, no, tranquilo, cerra tus puertas, porque a mí ya me ha pasado que... Se puso aquí con la puerta abierta. En medio rodaje, ¿no? Pasando vergüenza en la plataforma. Ay, ay, ay. Es mi primera vez. Más bien en Batsim no se ven esas cosas. Uy, mira que yo lo hago en vivo, ¿no? Imagínate que se transmite eso. Nah, no pasa nada. Ahora sí. Aquí es con esto acá. Pum, 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 pum. No, ¿dónde era? Menú. Menú y FS Actions. FS Action. Y Doors. Y Close. Doors. Return, Ground Services. Aquí ya lo release, le doy, chau, ¿no? Estás con APU, ¿no? Porque cuidado de leer. Ajá. Y plaza. Sí, tengo APU. Ya veis. Y Air Start, lo tengo activo todavía, el Air Start. Quite todo. Tienes APU. Lo apago todo entonces. Sí. Ah, ya, que se vayan. Listo. Ya se acabó el aire acondicionado. Terminaste el Before Start, ¿no? ¿Cómo es? El Pre-Flight Checklist, ¿no? Doors Closed. Ahora ahí. Ahora sí. Me quedé en Doors. Ya, sí, ya está. Before Start. Sí. Fíjate tu... Auto Throttle. Tu overhead. El panel ya. Neumático. Que estés con bleed. Los bleeds. Está abajo. Esto. Prende, apagar las bleeds de la 1 y 2 y solamente dejar la del APU encendida si no te sale dual bleeds. Y eso, ahí que suba tu presión. Ajá. Ya. No me acuerdo cuánto mínimo tenés que tener, pero. La cosa es que suba. Sí, cortarle los packs y isolation bar en auto. Y esto packs es off, isolation bar auto. Para que suba más. Eso te va, sí, exacto. Ahí, en auto. Ahí. Ya. ¿Y es el auto? Ajá. O está muy poco. Creo que sí. O le doy open. A ver, ponerlo en auto y los packs en auto, a ver. Auto y auto, ahí subió. Sí, creo que te da más allá, bueno, belleza. No me acordaba bien eso. Ajá, es que acá arriba decía así en auto. Ajá. Auto o high decía, packs. Ay, 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 belleza. Bueno, entonces inicia tu Before Start Checklist. Auto. ¿Dónde está el autotrot? El abajo, ¿no? Sí, abajo. ¿Aquí, eh? Sí, ahí es. Arribita del lenguaje. Ah, ya, perdón. Ahí está. Eso. Set. Left and right. Left, right and center fuel pumps. Left and right center fuel pumps. Eso es acá arriba. Aquí. Sí, all on. Abajo, ahí. Sí, toditas encendidas. ¿Y estos de acá también? Toditas. Ya. Listo. Left, right and center fuel pumps. On. A ver, ¿dónde están los...? Allá está, ¿no? Esto. Sí. Ya. Set. Ya está en on. Saltate electric hydraulic pumps. Eso, en on. Electric hydraulic... Ahí, donde las cuatro luces ámbar. Ah, ya. Sí, ahí está. Tín. Eso. Electric hydraulic pumps on, anti-collision light. Anti-collision. Ya está en on. Ok, parking brake. Parking brake, ya está rojo, está set. Set, ground equipment. Ground equipment. Ah, eso es lo de tierra, ¿no?
Sí, creo que ya no tenés nada, ¿no? No. Estás con calzos, sacaré los calcitos. Ah, ya. Aquí, menú, FS Actions, Ground Services, y Remove. Remove, sí. GPU Card está en verde, ¿por qué? Sí, power. No, no, no. Déjaselo así, no pasa nada. Ah, ya. Ya. Engine area. Engine Area, vamos a ver si está libre. Hay un Canva ahí al Dingo volteando. Ya, yeah, digamos que está el clear. Ya, listo. Y before start checklist complete. Ya. ¿Cómo vas a hacer tu pushback con el Tengo, sí o ajá. con el? Ah, ya, belleza. Tengo igual una aplicación si es que no da. Ah, qué belleza. Puta, yo estoy en pañales en el 2020, viejo. No, este sí le hago. Bellezura. Vamos con el push. Ya. Vamos para Ya. atrás. ¿Ubicás dónde está el auto break, no ve? Supuestamente se Lo puede fijaste hace rato, planificar. creo. Ah, bonito. Hasta aquí, digamos, y que aquí por 3, 4. Hasta aquí, digamos, y ahí le da enter. Ve. Request pushback. Que venga el carrito. A ver, ¿conecta o no conecta? Ahora sí. Te digo, ubicas, andate a las luces del avión, a Me ver. quito el parking brake, pues, ¿no? Todavía, de que lo enganche. Ya, luces de Andate un ratito a las panel. luces de arriba, dale logo lights, ahí abajo donde pusiste el anti-collision y todo, ¿no? Ah, ya el logo, Dale on. logo lights, eso, ahora sí se nota la cola. A ver. Cuando salgas de las luces se va a ver mejor. Ya, creo que ya estamos. Ya, belleza. Parking brakes are Ok. safe. Dice, hay que Ya, quitárselo. donde va el auto break a la izquierda. No sé si lo tenés el auto break ahí. A ver. Quiero ver si ya está dando retroceso este Canva. No todavía, ahorita empieza. Pero antes sonaba, no sé por qué no suena. Missing audio, dice. Ah. Ya, escúchame, en donde está tu auto break, ahí, ¿lo ves? Ya aquí, ya. Dice engine y system, ¿lo ves? Ahí tenés que, Ah, ahí ya. abajo, ahí tenés que colocarles secondary display unit engine. El de abajo, el que está al medio, ahí tiene que salirte el engine. Aquí abajo, quito creer. Ajá, exacto. Ahí tienen que Pero salirte los parámetros de motor para el arranque. No, no, no lo toques eso, no lo toques, no lo toques. No, 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 no. directo norm. Eso, directo, ahí, apretá engine hasta que te sale abajo. Ah, ya. ¿No te sale? Otra vez. Ahí. Abajo, eso. Ok, ahora inicia el arranque. Pero todavía me está moviendo el joven. Oh, ya Sí, le meto. mientras haces pushback vas encendiendo. Ah, ya. Dale de secuencia derecho, izquierda. Ya. Entonces, dice engine Sí, no toques las pedidas todavía. Arriba. start. Ya. Engine Luego start queda al... switch. Eso, ahí, esas son tus start switches, ¿no ves? Ajá. Bueno, déjalo en boost, ¿eh? Cada compañía tiene sus políticas. Ya. Dale en ground. Ground. Ground, yo te voy a hacer el time check. Listo, y verificar que comience el ¿cómo es? La secuencia de encendido. Verificar las pantallas. Ahí. De acá que No tiene que toques. subir. Sí, no, corta el arranque y apagar las packs. Eso es lo que no te está dejando. Apago los packs off. Y volvé a. Tenías que cortar el switch. Los dos apagarlo. A los dos packs. Sí, los dos packs. Y le quito el Y start. volvé a hacer la secuencia de encendido, sí. Porque está raro esto. A ver. Ahora sí. Yo con mi propio problema de. Ahí está, 25, dale combustible. Aquí abajito es, ¿no? ¿Dónde Eso, sí. está? Arriba, arriba, Okay. arriba, donde dice 2. Ahí es, dale combustible. Listo. Ahora sí. Time check 32.
volvete un ratito y verifica que salte el switch de arranque. Ah, ya, este. Que vaya. No, todavía, él salta solito. Ah, ya, ya. ¿Y este el botón para qué? ¿Pues yo le puedo dar manual también? Esperamos un segundito. Ah, ya. Ahorita salta y vamos a hacer time check de cuánto demoró en encender el motor. Ahí, ya saltó. Ok, start cutout, sí, secuencia encendido 52 el motor derecho, ¿ya? Ya. ¿Eso se anota? Dale. Sí, se debería anotar. Ok, esos dos son sistemas de ignición, left and right, creo que se utiliza de acuerdo al día, no sé, eso es cada compañía tiene su política. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ahora hace lo mismo con el izquierdo. Ya, yeah, entonces le doy directo a ground. Sí, ground, time check y verifica que tu N2 suba. Llega a 25, ¿no? Eso, y tac le da, 25%. To rising. A ver. Ahora ya sí, está. Dale. Le damos fuel, Iki. Eso. Ya tenés clear. Ya. Belleza, atento al botón de arranque. Ahí. Sigue todavía. Ya saltó. Sorry, cut out. Motor de izquierdo 57 segundos. Casi igual. Sí, casi. Conecta tus barras. Esas barras azules que tenés aquí. Esa. Conecta las barras. Y apago el APU. Todavía. Conecta tus barras. Conecta tu sistema neumático. Neumático aquí. Ajá, exactamente. Pone tus packs y tus bleeds y apaga la APU bleed. Auto, auto. Eso. Las bleeds del motor 1 y 2, no te olvides. Perdón. Aquí está. Belleza. Ram door full open, dice. ¿Ese es el aire de entrada? Sí, dame un poquito más abajo. Ya no tiene, ¿no? Ya es listo. Ok, ya está, eso sería todo. Escucha ese Kinder. Ahora sí puedes tirarle la APU. Ya, yeah. Ese está aquí off. Ya está, off. Ok. Generators 1 y 2 on, dice, eso ya hicimos. Belleza. Ahora anda seteando tus flaps. Y no, déjalo eso. No. Ahí se queda en off nomás. Sí, un ratito, es hasta que descargue el APU, tarda un poquito. Ah, ya. Ya, sí. Dale flap 1, que es lo que vas a usar. Sí. Eso, flap 1. Tu stop trim tiene que estar con lo que te manda el FMC. ¿Cómo hago para ver eso? Andate initial reference, takeoff. Ahí te salió cuánto tenés que colocarle. 671. Sí, 671, exactamente. Vamos a ver eso. Te pasaste un poquito. Eso, ahí nomás. Oh, tómatela, ya. Sí, verdad, no. Ya tenés flat, tenés trim, el auto brakes activo. Taxi. Lights. Taxi light on y tu speed brake, dejar malo porque te va a sonar en despegue. Ya. La alarma de configuración. Ahí está. Yeah. Y parking brake. A ver, ¿ya la quité? No, el speed brake. Ah, ya. Yeah. Eso, ahí subilo. Exactamente. Listo. Ya, yeah, meta. Before taxi checklist, ¿ya? Yeah? Generators 1 and 2. Esto de aquí están, ¿no? Sí, está bien. Está bien, on, set. Ya, yeah, prop heat. Prop heat, ¿dónde? Sí, eso no lo encendimos. A la donde están tus window heaters, abajito. Derecha arriba. Más arribita. Están encendidos, muy bien. Okay. Ahí está. Prop heat. Set. Oh, es on, okay. ¿No?
on, sí, wing anti-ice, engine anti-ice. Engine anti-ice, ¿dónde están los anti-ice? No necesitas, así que as required nomás, ¿no? ¿Dónde son los anti-ice? Ahí cabalito derecha donde estás apuntando. Ah, y aquí, wing anti-ice y engine. Sí, pero no se lo encendas, sí, no se lo encendas. ¿Le quita potencia? No lo necesitas, estamos a 26 grados. Ah, ya. Yeah. Perdón. Eso es por hacerte la burla, dice. No. wing and engine anti-ice. Ya está, require. Ya, packs. Los packs están en auto. Y lo isolation valve está en auto. APU bleed. APU bleed off. APU. ¿Dónde está off también? Oye, ¿por qué no se apagó tu APU? A ver, volvelo a tirar. Este de acá, ¿no? Sí, ajá, esa perilla, ponerla en off. Ahí, ya, ahora sí ya debería estar. Dale un segundito que se descargue y listo. Ya. Engine switches continuo, eso es para que mande chispa continua de arranque. ¿Dónde eso? Donde ah, ya. Arranque lo dejas en continuo, eso. Engine switches. Engine, ¿dónde está eso? Instruments, ah, ya, perdón, abajo. No, seguime el checklist. Engine start switches continue, ¿no? Flaps. Flaps set. En 1. Flaps 1. Elevator trim. Elevator trim está en set en 672. Belleza. Flight controls, ahí tenés que hacer prueba de controles. A ver, vamos a ver si se ve. Qué lindo. Mira esas LED. Esas LED sí se pueden ver. Yo no tengo pedales, así que. Que sea lo que Dios quiera. No pasa nada. Ya está, check. Muy bien. Ya, flight controls check. Recall, allá arriba donde tenés la fire warning y el master caution, hay un cuadrado largo que es el anunciador, ¿no ves? Ajá. Apretalo. Este. Sí, apretalo y no tiene que quedarse ninguna luz encendida. Ya está bien, recall checked. Lower display unit. Donde, ¿te acordás? El que está aquí al medio de los dos, ese. Tenés que volverlo a apretar el engine hasta que se apague. Ya. Yeah. Ok, set. Off. ¿Listo? This. Taxi lights yeah. On. Ya está en on. Runway turn off. Le doy on. Sí, as required, pero dale on. Ya, vámonos, ahora sí. Vamos a la 3-4. Mierda, qué tardar. A ver. Increíble que todo eso hacen un par de personas en que vio 5 segundos. Tra, 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 tra. Ahora sí. ¿Con qué lo estás rodando? Con las manos. Va. Oye. Mierda, ¿cómo no te da tos cuando te burlabas? Vaya, es que no puedo, pues no tengo presupuesto. Estoy en proceso de fabricación de los pedales. ¿Ah? Estoy en proceso de. Lo dejé ahí, estaba armando los pedales, pero. Puta, pero viejo, o sea, si vos no lo compras, lo fabricás, viejo, eso es increíble. Yo que puedo fabricar, no puedo ni. Es que hay con paciencia. Seguro te da. Lo único que sé usar de herramientas es la gotita, viejo. La gotita, yo harto me he gastado. Sí, me dio rabia el otro día porque uno de los paneles que armé de los switches, por ajá, tenerlo siempre el USB enchufado, como es el micro USB del chiquitingo, ¿no? Ajá. Se apalancó y se soltó pues la entrada de la placa. Y ahora tengo que volver a comprar otra y soldarlo en teringo de nuevo. Puta, qué huevada, brother. Ah, así no, que. No, ya me ha pasado. Por eso me da rabia y estoy con la tablet por nada más. ¿Quieres ir adelantando Before Takeoff Checklist? A ver, ¿cómo es? Ya, yeah, Before Takeoff Checklist. Vamos a. vamos a obviar Parking Brake porque obviamente no estamos rodando todavía, ¿ya? Ya. Yeah. Fuel Flow. Fuel Flow, ¿dónde me fijo eso? Donde está el botón de engine, al ladito hay un botón que dice Fuel Flow, la apretás para arriba, a la izquierda. Ah, ya, perdón. Fuel Flow. Eso, dale reset. Creo que ahí nomás, porque si no, no veo la calle y me salgo, mira.
Ya, bueno, vamos a suponer, ya, Center Ya. Fuel Pumps. Center Fuel Pumps es lo del arriba del techo, ¿no? Sí. Ahí está, on. Ya, yeah, on, as required, de-ice. Y ahí, le prendemos también, ¿no? No, O ahí nomás. no, no, no. Ahí nomás. Ya. Cabin Cabin lights están encendidas. lights. On. Okay. Flight instruments. Light instrument, esto de acá ya está set. Set engine instruments. Engine instrument, ¿dónde está? Check. Take off data. Take off data, eso es lo del FMC. Sí, B1, B2, BR, tenés que Tiene que. chequearlo. Ah, ya, Okay, ya está. ¿Cuánto tenés de velocidades de despegue? Ahoringa, te digo. Dice 147 B1. Sí, no lees las del FMC. Ah, ya la de abajito. Eso, sí. B1, 147, BR, 147, 149, 49, 154. 154. Belleza, ok, checked. Nav equipment. Nave equipment, que es la radio, ¿no? Lo del board. Sí. Eso ya está activo. Nav Sí, 1. también Sí, está check. Ya, está ok, check. listo. Standby, y ahí dejamos a dejar line up items, ¿ya? Ya. El último pedazo que está aquí es cuando estás ingresando a pista. ¿Me briefeas después? A ver, ¿cómo es? Pues no sé yo de este. Yo solo sé de mi 150, ¿vio? Te brifeo entonces. A ver cómo. Ya. Despegue con flaps 1 de Birubiru, pista 3-4. Dame Ya. tus velocidades de nuevo, 149, 100. 152, 154, ¿no? 146 B1, 149 BR y 154 B2. Eso, ok. Despegue pista 3-4 con un grado de flaps 146 B1, 149 BR. 154 B2, posterior ascenso izquierda 380. Bien, en caso de cualquier eventualidad, de 0,80 nudos, abortamos por cualquier motivo, 80 B1 solo por cuatro motivos: aircraft unsafe to fly, unable to fly, engine fire, engine failure. De B1 en adelante, ninguna acción, excepto tren arriba, y depende de usted dónde nos vamos a resolver la falla. Puede ser Gutok, si no, depende de usted y nos volvemos ya. Ya, recibido. Ok, cualquier acción, suyo el avión ante la palabra stop en carrera de despegue, abortamos y procedemos de acuerdo a la falla, ¿ya? Recibido. Belleza. Listo. Entonces, como en todo avión antes de salir, ingresar a pista, ¿no? En la segunda parte del before takeoff. Ya. Es luces, vamos a ir adelantando el flujo, luces transponder, y una vez inicies carrera de despegue, le das time check al cronómetro que tenés allá a la izquierda, ¿ya? Ah, ya. Ok, Belleza. aquí le voy a poner parking brake para prender las luces. Landing light. Eso es, Ya, ¿no? landing y strobe. A la derecha, position strobe and steady. Ahí, ese. Hasta arriba, no, el otro. El segundo. Ah, perdón. Ese, hasta arriba. Dale, listo, cuidado la pista. Ya. Ah, estás con parking brake, Sí, ya. Ok. prevenido. Transponder Transponder aquí abajito. Ahí no veo, me tiene que dar para atrás. on. A la derecha. ¿Dónde está? Ahí está tu trabajo. No, eso es ese, ahí donde la perilla, exacto. Esa la das a tu área. Uno más. Ahí. Eso. ¿Ese paquete en modo Charlie? Exactamente. Ah, ya. De ahí, nada más no aquí. No, nada más ahí. Listo, arriba donde le cambiaste, ¿te acordás al ex y todo eso? Ah, mira el jumpsuit. Ah, ¿qué tal esa tecnología? Ahí va McLovin. Ahí va. Mira, ahora era su cumpleaños. ¿Verdad? Ajá. Creo que cumplió un añito, ¿no? Ya cumplió un añito, el loco ese. Puta, me encanta tu perrito viejo. Ya, Pan. escuchame. Ahora sí. Ahí, en la perilla donde seleccionás la distancia del MFD, dice TFC. Le haces clic ahí en medio de la perilla. Tiki. Abajo, a la Aquí, derecha. ya. Es ahí, eso. Tiki. Y ahí te tiene que dar rango de ticas. Ya. Ya, vamos. Ahí lo dejo nomás. Afirma. Ya. Le pongo weather o así nomás.
Si querés, weather on your side, o terreno en tu lado, como estamos saliendo hacia el lado de la cordillera. Yeah, terreno. Terreno en tu lado y weather, dejar a la derecha. Yeah, weather allá. Eso, vamos, fuímonos. Entonces, parking break off. Ya no hay streaming, dice. Dice que se llama Fernandito. Pucha, sí, brother. Pero siempre feliz de colaborarte, hermano. Oye, no sé por qué sigue loco este. No le dejo bola. Así nomás. Disregard. La otra vez bregaba yo en el X-Plane con el IRS porque nunca me agarraba y era por lo del FMC. A veces puede pasar que le colocas una coordenada que no es la que estás y nunca alinea. Ajá, y por nada más no tenía PFD todo el vuelo. Puta, manualcito. Ajá. Visual. Vámonos. Vámonos. ¿Cuánto le meto de...? No, dale N1 en el MCP y el solito se va a cuadrar. Ahí. En el MCP dice N1, dale clic ahí. ¿Dónde? En el MCP. Al lado del Fly Director, Puta, no, ya. Dale, mano. Ah, ya, aquí. Sí, eso. Ah, ya. Dale, no. Sí. Erinots. Ya, kilómetro no te olvides ahí en el botón que dice clock a la izquierda de la ventana. Aquí. Ya. Ajá, sí, es. Ya si no, arriba nomás. Ya empezó el cronómetro. Belleza. Que correr, che, por la gasolina, ¿no? Sí, estás pesadito y solo le pusiste un puntito de flap. Sí. B1. Rotate. Ya. Dale. Tren arriba ya. Eso, vámonos para arriba. Ay. Ahora sí. Okay. Cuando tu velocidad llegue al 1 verde que tenés en el PFD. Ya. Ay. Le falta un poquingo, pues, porque estoy subiendo muy rápido. Ahí, pan, lo limpia. Ya. Ese es el 1. Sí, exacto. Perfecto. Ahí lo vas limpiando hasta que. Ya. No antes, porque si no te estolea. Ay, qué gracia, ya lo limpié. Ya. No pasa nada. Ahí te va a ganar un poquito más de velocidad. Ya. Bueno, en realidad a mil ya deberías haber armado el MCP, pero dale, manualcito un poquito. Yeah. Digo la línea rosada. Sí, a la línea magenta. Ahora, ¿qué te iba a decir? A los 400 tenías que haberlo armado, pero estábamos ocupados en otra cosa. Yeah. A los 1000 ya le das autopilot on y ya te vas con el autopilot. ¿Dónde le doy autopilot? ¿O le doy vertical speed? No, armale level change primero. Dale un poquito más de velocidad al IAS, dale 200 a la IAS. Ah, ya. Yeah. Sí, ahí dale pa un ratito salvarte. 200. Eso. Dale level change. Ahí, está bien. Ya. Level change, el NAV. ¿El cuál? El NAV. Sí, y ahora armalo. Encenderlo al otro. Y más a la. Command en ahí. ¿Dónde está? A la derecha, los cuatro botones juntos, tenés Cross Wheel Steering y tenés COM. Si no te agarra es porque lo tenés el joystick accionándolo. Ya está, yo creo que ya está. Belleza, ahí se va a ir buscándolo el punto. Ahora andate al FMC un ratito. Ya. Andate al Climb. Ahí es donde estás bien, ahí donde estás. Dale Max Rate. Y él va a buscar la mejor velocidad de ascenso. Execute y dale VNAV arriba en el MCP, perdón. Eso, ahí dale VNAV y el solito va a ir buscando su comodidad. Ya, dale off al landing gear. Ah, perdón, la palanquita al medio. Belleza,
estas flaps up, dejar mal tus auto brakes. Auto brakes, a este de acá abajo, ¿no? Ajá, eso sale offcito. Ya. Es bello. Eso sería de todo, caballero. After takeoff checklist. After takeoff. After takeoff checklist, positive rate of climb. Auto brake. Está en off. ¿Cómo es? Sí, está bien, pero off. Sí, en off. Engine start lever switches, sacarlo de continuous en off. ¿Dónde le tengo que bajar la palanca? De arriba, arriba, de los start switches. Ah, ya, ya. Eso, tenés que ponerlos en off. Eso. Ya. Belleza. Eso. Engine start switches off, gear lever. Ahí está en off. Runway turn off lights. Runway turn off lights. Tira las toditas. Off. Taxi lights off. Landing lights off. O 10,000 pies landing lights off. Ya, yeah, belleza. After takeoff checklist complete. Climb out. En climb out, bueno, no, nunca he escuchado que sea un checklist, pero verifica tu altímetro estándar arriba de 5,000. Ya. Y las landing off y bueno, tu fasten seat belts y darle acuerdo a lo que vos veas. Ahí te estás yendo a Isper, una belleza. Ahora escucha esto como suena. A ver. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the seat belt sign. Please be seated and check to see that your seat belt is securely fastened. Ah, qué belleza. ¿Ya podemos poner comida o todavía? Dame de comer, brother. A ver, mira, escucha. Damas y caballeros, si desean, pueden desabrocharse los cinturones de seguridad y caminar en la calle. Qué belleza. Hay uno especial del COVID, escucha. A ver. Este. Señoras y señores, debido a la situación sanitaria del COVID-19, les recordamos que deben hacer uso de la mascarilla sanitaria durante todo el vuelo. Si necesita una nueva mascarilla, solicítela a la tripulación de cabina. Muchas gracias por su cooperación. Qué joda. Esperamos un ratito, ya vengo. Ya. Voy grabando un rato. Vamos a aprovechar que tenemos iluminación aquí. Por fin ya estamos en vuelo, che. ¿Dónde está? Aquí vamos a seguir copiando esto, el link. ¿Quién más se quedó en el chat? Fabio. Aparte de Fabio, ¿quién más se quedó en el chat? ¿Qué les ha parecido aquí la ruta? Mira vos después de cuánto hemos podido. ¿A qué hora empezamos? Ya vamos 2 horas de directo. Y recién estamos en el ascenso. Tremendo vuelo. Y todavía que es hasta La Paz, ¿no? A ver, déjame chequear esto. Uh-huh. Ahí. Aló. Ahora sí. Vale. Estoy pantalleando un rato aquí. ¿En qué andamos? A ver, a 16. Aquí, enlace, pegar. Directo. Mira que no me dio tiempo de nada. Mira que si no entraba vos, le ponía yo control E y volaba nomás. ¿Qué? Que si no aparecía vos, le metía control E y despegaba nomás. Está perdón, bro. No, eso ya es. O es COVID o es vejez nomás. No, por fumar, viejo. Ya estoy viejo, estoy cacharro, viejo. Modelo 93, viejo, no puede ser. Ese. Hacerle limpieza al. Al. Lo que deja de fumar. Manifold de escape. Un overhaul. Oye, sí, me extraña tu PFD. Como tiembla, ¿no? Pues. Terrible. Te escucha feo, Cap. Dice sospechoso, dice Fabio. Hola, Fabio. ¿Cómo andas? De tanto tiempo, viejo. Qué novedades. Oye, yo iré alistando aquí un ratito ya también. Porque ¿qué horas son? Son las 20:48. ¿Qué hora sale este vuelo?
A las 21:24. Ah, ya está bien. Voy a listar aquí también por mi lado. ¿Te vas a meter igual? Estaba programándome un hito de copa que viene aquí a Santa Cruz el 2:21. Ya. Que es ahora a las 9:24 hora panameña. Esperamos un ratito ya, por favor. Ya. A ver, ¿quién está ahí? Dice Jacqueline Vega. Buenas noches, Jacqueline. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Tremendo vuelo, che. Aquí. Ya, a ver, sí. Ya no tengo que hacer nada más hasta el aterrizaje. No. Y estar, ¿cómo se llama? Monitoreando, ¿no? Monitoreando consumo de combustible. ¿Y cuándo es que reduzco la potencia? ¿Cuándo nivelo crucero? Eso listo, te cuento que va. Allá está con autotrotter, pues, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Que el Airbus tiene autotrust, dice, ¿no? Ni de. Uno tiene autotrote y el otro tiene autotrust. Más bien, si no estoy mal, creo que alguna vez hiciste un directo de eso, ¿no? Ah, hice, pues. Y sí. ni yo aprendí. Pero ya tengo un video para mirarlo. No, eso no me acuerdo. Un amigo decía: ah, la diferencia entre el Boeing y el Airbus, me decía, ¿no? Ajá. Es que el Boeing lo hizo para abajo y los Airbus son para arriba. Verdad, ¿no? Y es verdad, o sea, si vos te das cuenta en el Boeing y los landing lights para eso, todito es para abajo. El Airbus tenés que jalarla. Vale. Jala, no huevada. Que sí. Fernandito dice: este avión volcaje, vi NAF y el NAF y a dormir, dice. Ya. Hasta Santa Cruz, ¿no? En este caso hasta La Paz. Hasta La Paz. Fabio dice: ya probé el BAE. No lo he probado. Oye, ¿y vos lo probaste, Efra? ¿El BAE? Sí, ajá. sí, lo probé. ¿Y qué tal? Pero el lo probé el X-Plane. No, sí lo probé para... ¿Sabes qué es el aire? Lo probé para... ¿Qué se llama? Lo probé para el 2020. Ahora que me acuerdo, sí, lo probé. Es muy bueno, sino que... Ay, ¿qué le pillé? Le pillé alguna huevada que no me gustó. Oye, Efra, te iba a preguntar el otro día. Su no tiene un autothrottle propiamente dicho. Ya. Pero tiene un sistema de que mantiene, digamos, la potencia. Que es un poquito, no sé, medio pendejo. Porque, perdón, es un canal censurado, ¿no? Yo hablando. No, saludarle a mi madre nomás, que debe estar ahí escuchando mientras duerme. No. Perdón, yo soy family friendly. Yo no soy family friendly, soy peor que el oso Ted. Y te decía que le coloques tanto en crucero, le colocabas tanto y se disparaba un montón la velocidad y a cada rato. Ah, ya. Feísimo. No veo nada, mejor lo desactivabas y le colocabas cierto traste y listo, te ibas a eso. Esperamos un ratito, ¿ya? Dame 2 minutos, se desconfigura la tele. Ya. Ya vengo. A ver. ¿Vos, Fabio, ya lo probaste el BAE? Te cuento que el otro día lo instalé el BAE, pero para el X. Y no lo he probado todavía. Para el X tengo pendiente hacer el otro directo, yo creo mañana. De volar el 207, pues, Lagartango. Y ¿qué otro avión más le instalé ahí? No me acuerdo. Espera, tengo que cerrar aquí el WhatsApp para que no suene.
Ahora sí. Qué raro, che, este F de que está loco. Ya va a amanecer, mira. Ya está amaneciendo aquí en el simulador. Que no se nos cierre el vuelo, está todo bien. ¿Qué dice? A ver, vamos a poner algo de música aquí. No, mentira, no podemos poner música. Podemos poner gente que hable acá. Ahí. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fastening. No puedo prender los. Please be seated and check to see that your seat belt is securely fastened. Los sonidos acá de. Ahora sí. Volto. A este. ¿En qué andáis? Quería. ¿Ya escuchaba a la gente hablar? No, estaba ya teniendo a mis críos. Alterno, Alcantarí me sale aquí. Y aquí le puedo dar. Quiero apagar las luces. Luce también ahí donde dice Don White. Es. Ahí, ¿no? Ahora sí. Hombre. Qué romántico. Solo falta que suene Take My Breath Away. Pero te juro que ya los odio porque ya me han cerrado hartísimo directo por nada más la música. Acostumbrate, güey. ¿Cuántas veces han bajado los videos por nada más? Ah. Oye, pero la canción de la película, o sea, de Top Gun Maverick, digamos. Ya. Yeah. Lady Gaga, está buenísima, hijo. No sé si lo chequeaste el video. Creo que sí. Dice que el Mustang que sale en la película y obviamente en el video es el Mustang de Tom Cruise. Ah, dice, ¿no? Es el loco que le encanta volar. Cuando que tiene plata hace lo que quiere, viejo. Bueno. Mira, nosotros volamos lo que nos da nomás, ¿no? Lo que se puede. Lo que se puede, eso es lo que se puede con lo que se tiene. Enzo entró al directo. ¿Cómo va, Enzo? Este trabajaba en operaciones en Boa, allá en Sucre. ¿En Alcantarí? En Alcantarí trabajaba. Qué belleza. Cada rato puteaba. Ground speed 410 nudos. ¿Cuándo tenés indicada? Indicada 271. Ah, está manteniendo su rate. Vamos a salir por la 3 de aquí. 90 millas de Virubiru ya. Nada, un ratito, ¿no? Ajá. No sé qué hora le puse, pero no amanece todavía acá en el simulador. ¿No está con tiempo real? No, le quité yo para que sea de mañanita, pero. O sea, la meteorología está real, pero la hora yo le puse tempranito. Si quieres ponérselo de día para que se aprecie la geografía del simulador, eso es lo más espectacular que tiene el simulador. Sí, pero mira que no lo quiero tocar porque cuando se corta el audio en el. El vuelo es porque se cierra esto, ya me ha pasado. Ah, sí, puta. Tengo un amigo. Ah. Él es un streamer de Australia. Ya. Yeah. Dale una chica de vez en cuando, te voy a pasar su link de Twitch. Ya. Yeah.
hace unos directos increíbles, viejo, obviamente, bueno, en inglés, ¿no? Claro. Lo sigue mucha gente. O sea, él vive de esto, digamos. O sea, él es piloto comercial, todo, pero con lo de la pandemia ya en Australia está un poco complicado. Ya. Y el otro día estaba hablando en su directo y dice que él se está dedicando enteramente a esto, ¿no? Ya. Y obviamente compra aviones, prueba, bla, bla, bla. Y a él, viejo, que tiene no sé cuántos seguidores, no sé cuántos aviones, no sé cuántos vuelos se le cierra. Imagínate uno que es un pobre mortal, viejo. Que a duras penas puede con su computadorita, digamos. No, bueno, no sé vos, ¿no? Pero yo al menos tengo una. Oh, ya. Yeah. Un miserable CPU. No. Vos te fabricás tu tarjeta RAM, viejo. No. Ah. Eso yo no sé todavía cómo. No tardás en descubrirlo. Es con plata nada más para eso. Las cositas, otros sí me gusta hacer. Me gusta soldar ahí con el cauting. Puedes creer, yo nunca aprendí a usar eso, viejo, ni en colegio. Colegio aún de vez en cuando pedían, digamos, para alguna huevada. Ah. No, yo aprendí las mañas ahí en lo que armé. En mi educación. Mira, tengo el de meteorología con los sensores. Nunca lo pude usar allá en el aeropuerto porque necesita corriente, pues. Y por ejemplo le pongo yo una power bank, pero como chupa muy poca energía, no consume los 5 voltios que saca, ¿no ves? La power bank y se apaga, pues. entonces no lo aguanta, digamos. Y le compré pues una batería externa de esas cuadradas, y en un ratingo se las acaba, una hora nomás duró. Entonces, una burrera eso. Va, pero genial, vio. Yo agarro y miro el metal, vio. Punto. Acabó. A ver, mañana lo voy a desempolvar. Lo tengo ahí arriba en mi ropero. Tenía el otro del viento, pero al final. Anemómetro, ¿no? Anemómetro, pues. Ajá. Para medir la intensidad. Bebe por lo menos, nombre de. Supuestamente ya estaba, pero había que hacer la prueba, digamos, de unirlo a la otra, a la placa, porque lo que vos haces es medir el voltaje. Tenés un motorcito, ¿no ves? De esos chiquititos, de los autitos eléctricos, y el viento lo hace mover, entonces genera corriente. Lo que vos haces es medir el voltaje que genera, según la cantidad de energía que genera, te marca la velocidad del viento, digamos. Pero al final nunca lo acabé eso. Es mi proyecto frustrado. Pero, ¿ya tenés idea? Oye, bueno. Mira, te cuento que estoy despachando ahorita mi vuelito. Ya. Y mis B-speeds desde aquí están las mismas que las de hace rato. Ah, ¿está temblando? No, las velocidades están 148, 49, 56. Ah, las mismas velocidades. Sí, muy similares. Sí, las mismas, de hecho. 149 fue tu VR. Ajá. ¿Qué te iba a decir? Se escucha un ruidito, eso es lo que decía Fabio hace rato en tu micrófono. Ah, ¿se escucha? Un corte. Va. Como si se estuviera recortando. Como si tuviera un cortecito. No sé cómo. ¿Será el Discord? Que lo modifiqué. Puede ser. Como ya estamos lateral cocha, ¿no? Creo que sí. Allá está cocha. Estamos a 127, 128 de Virubi. Ya, lateral cocha, puedes hacer el changeover point, ¿no? Al borde de La Paz. Ya. Ah, es Gubas, ¿no? Gubas. Bien, es esto. Ah, sí. De ahí sigue Punap, Moscú. Era
¿Y el descenso aquí me avisa o yo tengo que meterle la bajada? Te sale un anuncio en verde que dice T/D, que es Top of Descent. Ah, ya, ya. Aquí ahí dice, ¿no? Sí. Y vos no lo cambiás al X-Plane, ¿no? Ya que no me acostumbro, oye, todavía al 2020. ¿Pero lo tenés en computadora o en Xbox el 20? No lo tengo en computadora. ¿Será que me das unos 10 minutitos? Ahorita vengo. Ya, ya. Listo, listo. A ver, jóvenes, 2 horas 18 de directo, 138 millas de Birubiru. A ver aquí. Mira, dice Agubas estimado a las 08, a La Paz a las 38. O sea, a las 2 y 38 vamos a llegar. Faltan 20 minutos, 30 minutos faltan para llegar a La Paz. ¿Qué te parece ese dato perturbador? Sebastián Ibáñez, bien, dice. ¿Cómo va Sebastián? ¿Qué te parece la cabina aquí? Vamos por pasar, allá está Cochabamba. Creo. ¿O sí? Mira, vos son las 10 y 20, 10 y 10 de la noche y somos 6 personas en directo. 2 horas 20. Ahí voy a poner el micrófono. Ahí creo. Lo espero en La Paz o le paso vertical, dice Sebastián. Ah, no sé, vos. Ah, no sé, ya. ¿Eh? ¿En qué vas a volar? ¿En el F-18? ¿F-14? A ver. Te cuento, dice, no, Nick, necesito normal. Ah, ya. Yeah. Bueno, te cuento que el día miércoles. Traffic, dice. ¿Quién está ahí enfrente? Hay uno que se acerca de frente. ¿Quién es ese locango? Genérico, dice. Amazonas 120. Nos chocaremos, pues. A 36.000, ah no, 35.000. 35.000 y nosotros estábamos a 34.000. ¿Qué tal esa? Ya pasamos una. A ver, ahora sigue Mosgo 3 minutos, ah no, a ver. A Mosgo vamos a llegar en 2 minutos, dice. Ground speed 427 nudos.
Viento, dice, 284 grados, 33 nudos de frente. Estamos rumbo 293. Y acá a las 10 y 12 de la noche tenemos ya viento variable, 25 grados centígrados. Para mañana sale el METAR, temperatura máxima 22 grados, temperatura mínima 17. Va a estar como para tomar mate todo el día. Capaz hagamos directo en la mañana para aprovechar el frío. Dice, desde las 8 de la mañana, perdón, día 12.03, sería la 11, ¿no? ¿3? ¿Cómo es? 3 de la mañana menos 4, así a las 11 de la noche, pues. Ajá, 11 de la noche, dice 180 grados, 17 nudos, ráfagas 30. Scatter 1700, Broken 7000, tempo 12.06 de la... Sería a las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana, 8000 metros de visibilidad, chubasco y lluvia. Broken 2300, Broken 7000. Becoming dice 12 a las 15, sería a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 180 grados, 12 nudos, ráfaga 23. Visibilidad limitada, no significative weather. Y View 2500, Broken 8000. Perfecto. ¿Qué dice Trinidad? Trinidad, su METAR dice que mañana van a estar a 35 grados, mínima 21. A Trinidad no le va a llegar el sur hasta el día miércoles, parece. En cambio, aquí ya está entrándole. Jóvenes, el día miércoles, hablando del miércoles, el día miércoles se va a transmitir en vivo el sorteo de los grupos y de los fixtures de los partidos, por si acaso. Mirá, jueves, viernes, full ráfaga del norte. Otra vez, sábado, chubasco. A la miércoles, domingo va a estar 12 grados, va a ser el frío. Lunes igual. El sábado otra vez va a enfriarse para el lunes. El lunes va a estar frío igual. Martes va a estar más o menos. Miércoles va a estar fresquito. Nos va a tocar empezar el campeonato con frío, parece. Llegamos ya a Sirao. Sirat. El fijo Sirat. Ah, no, pues está metro, tiempo real. Yo quiero amaneciendo ahí. No, ya mucho ahí. Yo quiero ahí. No, un poquito menos, ahí. Esa es. Y aquí. Ahora sí. Una belleza. Ahí le vamos a sacar la picture. Lo vamos a etiquetar a nuestro amigo de Bolivia BFR. Pero mejor así. Ahí dejémoslo. No quiero que se cierre. Eso, ahí está bien, que no se cierre. No me gusta cuando empieza a temblar el audio. Me trae malos recuerdos de que se cierra el directo ahí.
próximamente nuestra propia máquina de impresora 3D. ¿A qué te dedicas? Dice, el último novio me dijo era abogado, soy ingeniero, dice Talk Life. A ver. Sigue bailando. A ver qué dice. A través de un envío, Andrés Salvatierra habla por primera vez del final de su relación con Mare. Vaya, che. No, esto no me sirve. Carlos Rivera con Carlos Vives. ¿Qué más? Worst Nightmare. Hola. ¿Qué tal, Roster? ¿Cómo vamos? Ya está el Imani al frente tuyo, ¿no? Ajá, estoy llegando a Terax en 4 minutos, dice. Belleza, ¿cómo anda tu descenso, tu top of descent? No sé. Ahorita me voy a fijar. Te cuento que me apareció un tráfico genérico ahí en un Amazonas de vuelta. ¿Verdad? Ajá. ¡Qué belleza! No estamos solos en este simulador. Eso es lo bonito. Hay vida en otros aviones. Traffic, me decía. ¿Verdad? Ajá. 22 millas para el top of descent, ¿es eso? No sé. Ajá. Ajá, sí, top of descent, sí, exacto. Ah, ya. Yeah. Muy bien, nunca había notado ese pequeño detalle. ¿Cómo era que lo hacía vos? No sabía, yo solamente buscaba en el MFD que me sale la que ya estoy cerca y listo. Ay, ya estoy cerca. Y ahí ya le meto directo a 15.000 pies, ¿cómo es? 18.000 pies, ¿no? Casi siempre te restringen, creo que a 230, hasta que pasé el Illimani y de ahí a 18.000. Ah, ya, verdad. Esta ya es mi hora de dormir ya. No, yo estoy al mediodía ahorita. Yo. ¿A qué hora pues te dormí vos? Las 500, bro. Yeah. Tengo eso de ser padre, me. Superhéroe. Disfruten su tiempo, vio. Oye, lo bonito de esto es que podés hacerle el pop out a la pantalla, ¿no? Ah, sí, lo puedes ver de afuera, sí. Para una de las pantallitas sale. Para otro monitor y. Exacto, eso menos. ¿Cómo serán esos que arman esto en Teringo, no? Le tiran años de años, oye. Pasó con el MD-11 Rotate. Lo anunciaron en 2017, creo. Y recién salió el 2022. Oh. Sí, Porque harto lo esperaron. Lo esperamos porque también, o sea, personalmente es mi avión favorito. Uh-huh. Y es un espectáculo, pero sí salió un poquito carito. Puta, creo que el PMDG no sé en cuánto está, creo que está en $100, ¿no? No sé. ¿Este? Sí. Creo que estaba en 70. Ah, en 70, ya. Pues, qué exagerado soy. Ya está empezando a quitar potencia, es para el descenso, ¿no? Sí, debe estar en el Accelerate. Dice 3 millas para el descenso. Va a desacelerar y de ahí luego va a empezar. Reset MCP altitude, dice. O sea, tenés que reducir la altitud en el MCP. Hasta la altitud en la que querés descender. Y hacerlo rápido porque si no se pasa y no desciende luego. Ah. Picado. Yala. Ahora sí. A 230 me dijiste, ¿no?
Hasta pasar el Illimani, que lo tenés ahí al frente, mira. A ver. Left side and forward. Ya. Tu ED, ¿qué es? ¿Ese qué? ED. ¿Qué cosa, perdón? Tu ED dice. ¿Será? ¿Destination? Estimated destination. Algo debe ser, ¿no? Ajá, porque está igual que la PA. Debe ser. ¿Aquí es donde toman las fotos ahí todo el tiempo? Ah, ¿de qué? ¿Del Illimani o del FMC? Ajá, del Illimani. Ah, sí, ahí. Oye, ¿y cómo, vos le sabías a cómo instalarle los escenarios fotorrealistas al X? Sí, le sabía. Porque el otro día pillé yo uno en un blog, uh-huh, que subió de Santa Cruz, pero 45 gigas pesaba. Son pesadísimos los que se llaman los fotorreales. Ah. Bien pesados. Flight altitude indicator. Es interesante el avioncito, ¿no? Solo que puta es complejito nomás. Pues me gusta más el TBM. Ah, el Socata. El 930 que está acá. Ah, ese puta es bonito, bien bonito. Y rápido esa huevada. Sí. ¿Viste el Cessna? Bueno, que en realidad lo pasaron a Beechcraft, el Denali. No. Mira, te voy a mandar el link. Beechcraft Denali. Che, no me gusta cuando se corta la música en el simulador, che. Es por la, cuando le pones meteorología a tiempo real, se esfuerza más todavía. Ahí te mando el Discordio. Ah, ya. Ah, voy a meterle de una vez en mi celular para que quede configurado. Yo creo que es por lo que no he entrado en un año al Discord. Sí. Me detectó como si fuera spam. Ya. Sin motivo. Sí, ya había tenido yo un canal de Charlie Papa ahí. Y al final. Casi te lo vuelvo a hacer. Más bien me tuve que crear otro. Ah, ¿te creaste otro? Sí, porque no, nunca me dejó entrar. Qué huevada, oye. Bueno, espero haya valido la pena. Pues, más bien. Gracias por la ayuda. No, como eso estamos. Para eso soy una fría, digo, amigo. Ñe. De esas que dan sed. Oye, ¿vas a ir a ver el campeonato? Si tengo tiempo, claro que sí, voy a montar por ahí. Mira que es largo. ¿Cuál es tu plan para la copa? El fixture, el miércoles es el sorteo de los grupos y de los partidos. Son 5 sábados de 3 de la tarde a 8 de la noche los fases de grupo. 5 partidos van a jugar cada por fase de grupo, todos los equipos. De ahí clasifican los primeros 4 de cada grupo, semifinales, finales, ¿cómo es? Cuartos de final, un sábado, semifinal el otro sábado y final el último, el 10 de septiembre. Oye, excelente. Bien, ¿no? O sea, claro, la temporada. Claro. 12. Sí, me ha costado, viejo, pero por fin lo logramos. Aunque todavía falta un poquito, ¿no? Pero ya están, no, o sea, pues, con un pie adentro, digamos. Que vos sabés. La única copa que había aeronáutica aparte, bueno, la que estaba organizando era la Cofraero, digo. Ajá.
Quiero hacer algo bien. Que quede como excusa para el aniversario de mi página, que es el 20 de agosto. Perdón, ¿me puedes repetir? Es que es por el aniversario de mi página, que es el 20 de agosto, te digo. Ah, ya es un año, ¿no? Sí. Qué bien, brother, qué bien. Desde tu primera transmisión, ¿qué? ¿Cuál fue tu primera transmisión? Y eso que yo empecé en mi Facebook mío y de ahí recién creé la página, digamos. Creo que sí, me acuerdo, que desde ahí te sigo, creo. Sí. Desde que estabas en tu página privada. Ajá. Bueno, en tu Facebook privado en realidad, ¿no? Sí, en mi Facebook. Le metía pues así vuelos en el 172 acá por el Trompillo, por Trinidad. Me acuerdo, sí. Volteaba. Yo todavía no. Apenas lo usaba. Fue mi excusa perfecta para usar el simulador. Pero bien, porque mira, y ya estás en los addons principales, o sea, los más pro. Los más nuevos, los más pro. Sí. Y luego podés hacer lo que se llama los reviews, ¿no? O sea, salió esto otro. Sí. El escenario, programas. Oye, tenés programas que yo ni conocía del 2020, es que en el 2020 no estoy muy interiorizado. Sí. El X y este es el que me gusta. Creo que ya estoy entrando, a ver, ¿dónde estoy? 21 millas de La Paz, ya estoy ingresando, creo, a la base. Tengo que seguir bajando a... ¿qué dice la carta? ¿Ya pasaste el Illimani? Sí. Ya deberías clavarte de 18.000. Es la ARNAV X-Ray. Y ya voy a poner aquí la carta para chequearlo. Tengo que estar, en teoría, a 17.000, voy a poner acá. 17.000 es el IAF, ¿no? Ajá, sí. Bellezura. Entonces si yo le pongo así, no tengo que estar activando a cada rato el vertical speed. No, pero anda ensuciándolo, poniéndole speed break, porque a veces le hace faltita, oye, para el descenso. Y te va a salir en el FMC drag required. Approach VREF not selected, dice. Ah, ya, andate a initial. Andate a initial reference. Ya. Aquí está eso. Y selecciona con cuánto flap vas a ingresar, con 15 o 30. Ah, ya, digamos 30. ¿Dónde están las líneas? 30 y le doy execute. No, en donde dice flaps speed. Ah, ya, perdón. Ahí, eso, y listo, no es más. Ah, no. ¿Aquí dónde era? Era NAF status. No. Era en root. No. Era... ¿A dónde va? Dice Limber. ¿Qué dice? ¿Dónde? Joshua en Capi, buenas noches. ¿Cuándo un stream de cómo hacer navegación? Ahí en el canal de YouTube, pues hay una playlist enteringa de puro piloto privado. Puta, hacer una playlist a mí, viejo, de espacios aéreos para el chequeo comercial, por favor. De IFR igual ahí. De IFR igual ahí. Odio todo ese asunto del de navegar, ¿cómo es? De espacios aéreos en comercial, viejo. Qué horrible que es. Ah, eso sí, una weá. Es práctica nomás en el programita del test prep y no es más. Hace video, bro. ¿Quiere que le baile? Que le baile. Y yo voy. ¿Se acuerda de esa?
Y estás con TikTok también, ¿no? Ah, estoy pues ahí metiéndole pues para que sea conocido. Tiene material. Soy el culpable que esté en trending topic Pablo Fernández y Sebastián Moreno, bien. ¿Por qué? Porque toditos los videos exitosos son de ellos. Así de memes de aviones y del aeropuerto y Y todo sí, eso. esta noche que no tengo yo una cuentita media under, que es con la que peleo con medio mundo. Pero ya te das cuenta quién es, quién, o quién soy. Capaz, ahí hay un canva que ya me estaba emputando. No se nota. No comento mucho. Mierda. Ya pegame, bro. No, pues es que hay uno que me da rabia porque no le entienden al chiste y se lo toman a pecho, pues. ¿Sí o no? En aviación, pan de cada día. Pues, ya estamos llegando a Usbil, 200 nudos máximo, dice. Acá Ah, dice ya. 216. Está reduciendo su velocidad. Ah, está en 212. Y ya estoy virando, ahora tengo que bajar a 15.800. ¿Estás en 17? Estoy en 17, voy a ir bajando. Ya Verdad. le puse speed brakes hasta 50%. Oye, bien que no necesitas ponerle más. Yo tengo que ponerle el 100% porque no me planifico bien el descenso. Es que yo no puedo volar el simulador y comer un panchito sin al mismo tiempo, ¿vio? Uf, el panchito. Ponerle pausa nomás. ¿Qué dice? 3 horas de directo. Oye, ¿verdad? Es un ratingo. Vamos a hacer 3 horas. Ya voy 2 horas 44. Antes que explote mi computadora, tengo que aterrizar. Ah, estás haciendo Arnab, ¿no? Sí. Verdad. Apoyaste en el ILS. Poner el 110.3 y lo usas como referencia. 110.3, ¿eh? Yes. Bueno, vamos. Yo aquí en mi lado tengo que hacer pushback ya. De hecho, estoy con riego retraso. Le tengo que dar aquí donde dice approach, ¿no? Ah. Le tengo que dar aquí donde dice APP. Una vez estés establecido en curso final, sí. Ok. 16.000 pies, bajada, ya estamos virando a final. Aquí tengo que estar. Sí, está bien, 15.800 y de ahí 14.500. Ay. 14.500. Aquí tengo que bajar el tren, ¿no? Todavía. Pues bueno, una vez estés one dot below. Porque ya estoy curso final prácticamente. Anda ensuciándole flapsito primero. Auto break y flapsito y ya vamos con el checklist, ¿ya? ¿Dónde está el checklist? Auto break, ¿en qué le pongo? ¿En RTO? Aquí tendrías que hacer approach checklist altimeter. La paz, ¿en cuánto estará? Ahorita te digo, no te preocupes, yo te lo chequeo eso. La paz Estamos. está con 10.37. Ya. Localizer frequency. Ya está, ya. Check. Localizer course. Ya está. Check. Perdón, ¿cuánto es el curso del localizador? 278 creo que era la paz. Si no estoy mal, la verdad, vamos a checar rapidito aquí mientras que yo estaba checando de Tucumán. La Paz, curso final, es 100, perdón, puta, lo puse lo opuesto, qué tarado. 100. Ya está ahí visual. Voy a bajar el tren porque ya la veo la pista y no he bajado. Ensuciate 15 de una vez, de un solo jalón. Y ya voy al mínimo, que es 13.500. ¿Estás con el ILS todavía? ¿O estás bajando con el Sí, Arnab? sigo con el Arnaf. 13.400, Ok, continuamos con Approach Checklist ya, mientras tanto, porque no hemos atrasado lo que tenemos que haber hecho antes. Landing light. Flaps. Ya está, ya en 15, era hasta 30, ¿no? Flaps 15, speed break.
No, todavía. Bueno, sí, flap 30, sí. Voy al break, armarlo. Va a explotar esta computadora. Listo, landing lights. Ya están on. Ya, vamos, landing checklist, burn and altitude. Estamos a 13.700 pies. Yeah. Landing gear. Está abajo. 1.000 pies ya. Clavate un poquito más, estás alto. Landing checklist complete. Ya, ya. No siguió, no siguió el perfil. Ah. Go around, go around. No sé qué pasa aquí, pero un rasantito por el honor. Ya está, ya. Hey, pero ¿por qué se te puso tan lento? Es que ya está saturado ya. Es la computadora que ya está cansada. Oye, yo pensé que estaba más lejos yo cuando. No. Checklist complete y allá abajo la vez. No, pues que la, es que esta Arnaf te lleva directito, pues ahí. Puta, qué. A unas 8 millas te lleva de la pista, más o menos. He fracasado como copiloto a distancia. Bienvenido a Mayday, quíteme, Catástrofes Aéreas. Quíteme mi rating. Ahora sí, dice como la otra vez, creo que aterrizó. Ah, verdad, hubo pues otro directo que hice con Batsim. Ajá. Y así pues se hizo larguísimo el directo. Y la computadora se saturó justo y en el aterrizaje se lenteó. Y a la mierda, pues ahí. Clear to land, Charlie Papa, ¿no? Y a la mierda. Mierda, ¿qué specs tenés? ¿Cuál? ¿Qué especificaciones tenés? Esta es una. Aquí te muestro. Y 5 de décimas en Drastown. Tenemos 16 GB de RAM. Ah, pero jala, viejo. El Kingston, el SSD, el disco duro del sistema operativo, 1 TB de donde está el simulador, donde está el internet y la tarjeta de video es una 1650 de 4 GB. Pero se nota que está, con razón estaba saturado, ya estaba ocupado a tope ya. Algo me está comiendo harto memoria RAM. Por eso ya. Sí, pero has intentado bajarle un poquito más la gráfica. Ajá. Lo que pasa es que el de por sí el avión, el de PMG-737, es pesado. Esto. Te va a pedir hartos recursos, digamos. Sí. Es lo bueno, por ejemplo, del X-Plane, el Cibo no te pide ni mierda. Yo lo tengo en alta, pues. Ah, ese es el problema. No. That's the problem. Me niego a perderlo. Las risas no faltaron. Me niego a perderlo. Es por lo que tardamos harto ahí. Mi tiempo estimado de vuelo tiene que ser en 2 horas para que no pase eso. Dice Sebastián, y yo con una portátil, dice. Pero ahí pues el 2004, metele una belleza, va a correr. El 2004, casi lo mandaste al 98, bro. Va, la joda, ¿eh? O el X normal, o sea, el no Steam. El que no es Steam, ¿no? Ajá. No, pero puta, el X tiene un problema que igual llega un punto en el que se satura. Sí, es verdad. Está volando normal cuando... Y se corta de nada, nada. Chao diversión, bro. Ya pues, Efra, me voy yendo. Querido, gracias, muy bueno el directo. Gracias a vos por la ayuda. Qué bueno participar y bueno, pues cuando querrás, igual o si otro día me animo a streamearte. Claro, le metemos. Gol y todos los típicos errores que cometo, corregímelo, bro, porque. Ya, le meto. La verdad que. Te aviso para que vengas, para que le metemos uno junto. Bellezas, claro que sí, y considera por favor el las clasecitas de YouTube. De YouTube, ahí está, pues entra ahí de viejo, con Red Bull. Está todingo lo de
Lo de privado. Lo de privado está todingo y lo de IFR está todingo. El privado son 40 horas y de IFR son unas 25. De IFR, ¿has visto los dinosaurios de la Gabriel? Ajá. Así estoy en mi escuela, veo. Preguntarle ahí a Eduardito. Ahí es la misma escuela de Eduardo Tabora. ¿Qué hace Eduardito? ¿Todo bien? Un abrazo, hermano, aquí leyendo. Ahí está Eduardo. Qué novela. Saludos, dice. Bueno. Joshua igual dice adiós belleza, final de terror, dice. Buenas, dice Daniel. Ah, mira, fue un típico landing en La Paz, no pasó nada. No pasó nada. No has visto nada. Nada de esto ocurrió, caballeros. No quiero nada de papeleo del asunto. Así que nos vemos. Gracias, Efra. Estamos hablando. Commander. Estamos hablando, hermano. Un abrazo, que estés muy bien. Cuídate. Dale. Chao. Un abrazo a todos. Bye, bye. Ahí adiós. Está. Salimos de aquí. Nos vemos, jóvenes. Muchísimas gracias por entrar al directo. Saludos a todos. A ver, saludo a María, a Daniel, que entró al final, a Joshua, a Eduardo, a Sebastián, a Ítalo, que entró un rato, a Limber, que pasó por acá, y los que entraron un ratito por el inicio. Nos vemos, a ver, mañana capaz le metamos en el X, para cambiar un poco. Capaz hagamos directo en la mañana, dependiendo cómo amanezca el clima. Obviamente va a estar mal y no va a haber vuelos, así que aprovechamos de hacer el simulador. Nos vemos, jóvenes. Cuidan. Chau.